buenas noches y bienvenidos a lo que va a ser el arranque de ¿qué? ¡Del nuevo conquistador del Caribe! ¡Se viene lo bueno! ¡Ha empezado la cuenta atrás! ¡Tenemos mambo! Bueno, para mí es un auténtico placer estar en este plató dando el pistoletazo de salida a esta edición radical, el reality más duro del mundo. Y para ello voy a estar mejor que bien acompañado. Por un lado, los conquistólogos, que ya hemos conocido, ya hemos visto a Juanito y Corta, lo gusté con vosotros. Va a haber más. Vamos a tener conexiones con Gocho Mantuliz, el hombre que vestido pierde mucho. Chicas, y los chicos, ¿está bien? Allí en Colombia. Vamos a tener también la colaboración de ¿quién? Del público. Estupendo, maravilloso público. Un aplauso para vosotros mismos. Que os merecéis, de verdad. Gracias a vosotros también vamos a hacer esta noche Trending Topics seguro. Y claro, cuento con la colaboración de dos auténticos cracks que van a poner este plató patos, patas arriba. ¡José y Natalia! ¡8 de enero! ¿Alguien puede pensar? ¿Se acabaron las fiestas? No, las fiestas empiezan hoy. ¡Aquí, claro! ¡Hoy empieza la fiesta! Bueno, Ainhoa, ¿qué me cuentas? ¿Qué vais a hacer hoy? Bueno, ya estamos aquí en una edición nueva con mucha casta, nuevos concursantes y, por supuesto, Joseina a mi lado. Estaremos siguiendo todos los tweets, todo lo que comentéis desde casa y, claro, también tenemos el primer hashtag de la temporada, ¿verdad, Joseina? Sí. ¿Me ayudas? Venga, vamos ya. El hashtag de esta noche es Conquis Estreno. Eso es. Ah, y también decir que tenemos un concursante nuevo, bueno, que habéis elegido vosotros desde casa, porque en Gaztea nuestros oyentes también han tenido la opción de elegir el concursante de este año. Ya le va a costar superar a nuestro Alex, ¿eh? También ya es le verdad. Va a costar superar a nuestro Alex. Bueno, ¿ya está, pareja? Ya está. Ya bueno, está, tenemos noche calita, ¿eh? Que no falte ambiente aquí. Ya vámonos. Te a tope, Joseina, que me conoces. ¿Vale? Vámonos. Bueno, pues tenemos la noche por delante para pasarlo mejor que bien. Bueno, pues va a haber muchas cosas, va a haber sorpresas y va a haber muchos comentarios. La gente va a opinar. Ya hemos visto a Corta y a Juanito. Un fuerte aplauso de nuevo para ellos, porque son los capitales, leyendas vivas del conquistador, que van a dar sus bendiciones o no a los concursantes. ¿Preparaos para darlo todo, pareja? A tope. Preparaos, a tope. Preparaos, a tope. Para darlo todo. ¿Venís con vuestro mejor perfil? Sí, pero vamos con ganas de guerra. Vale, esa parte... Pero también pasé la guerra contra ti, ¿eh? Os quiero que lo sepáis, os echaba de menos, ¿vale? Sí. Bueno, y ahora sí, quedan 4 asientos vacíos para 4 conquistólogos. Y vamos a arrancar dando un fuerte aplauso a una leyenda viva también del conquistador, al gran David Seco. Y me va a acompañar la gran Isabel Anda, el azote de los conquistadores. Y dos nuevos conquistólogos, Carolina Calvo, Elisma Pereira, favorita del público. No me rompas el plató, no me rompas el plató. Bueno, Gabón a todos, Urte Berrión con unos cuantos días de retraso. Y que tenemos ya una noche por delante estupenda. David, tú ya sé que estás triste porque te hubiera gustado más estar en el Caribe que aquí. Pero bueno, aquí bueno, también se pasa bien. A mí hablar lo que se dice hablar se me da bien, o sea que mira, no, vienes con ganas. Aquí estoy bien. Perfecto. ¿Algún sitio andado? Porque tiene los pantalones rotos. Sí. ¿Alguna prueba arrastras? Bueno, Isa, el azote de los conquistadores, porque vienes con el cuchillito siempre ahí afiladito, ¿eh? Bueno, siempre un poco hay que buscar la vuelta, pero... Pues estás bien, todo ¿no? bien, soy tranquila. Estoy vale. Y ahora, con dos nuevos conquistólogos, 6 nuevos en estas líneas, hasta ahora, os han dado cera, os han hecho vídeos y muchas cositas, pero hoy tenéis la posibilidad de... Raca, raca, raca. Y me lo voy a cobrar. Adiós pongo por testigo de que me lo voy a cobrar. Ya estamos. Entonces, Isma, ¿venís con ganas también? Yo vengo con muchísimas ganas de repartir leña también. ¿Ah, también de repartir leña? O sea que la que manda a mí ahora la voy a dar yo. Bueno, mí, pero para dar leña mucho. Habrá que conocer a los concursantes, ¿no? Claro. Correcto. Claro. 30 concursantes. Estupendo. Aparte de los capitanes. ¿Quiénes serán los capitanes? El listón está muy alto. Nuevos, algunos. Y va a haber más de una y de dos sorpresas. Y luego, más sorpresas que hemos dado como programa y más cositas durante la noche de hoy, que va a estar mejor que bien. Entonces, chicos y chicas, ¿tenéis ya el papel, el boli, los cuchillos o lo que sea para utilizar? ¿Vale? Porque voy a dar paso a los 3 primeros concursantes. Vamos a ir en bloques de 3 y luego haremos a una cosita más. Entonces, los primeros en aparecer van a ser Lorea, Delfo y Gochón. Que no Gochón, Gochón, con acento en la O. Vamos a verlos. Pues soy de Donosti, tengo 25 añitos, soy escalador, corchero, escalo a muerte ahora. Soy divertido, tío, un vacilón y así. No tengo nada de grasa y soy muy friolero, así que el Caribe es mucho mejor para mí. Luego ya me quito la camisa para que veáis. Papi, 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 chulo, papi, papi,
O sea, soy un tío listo, estudio ingeniería mecánica, tal. Afloro. Yo soy muy de guardarme mis cositas también y actuar según lo que yo creo que es conveniente para mí. Que tengo bastante cruzado a Julian Yancy. Se me ocurrió el otro día, me aburre ya el tío. Porque suele estar metiendo cizaña y me parece un poco guarro. Hay gente que se pica un montón, que no es duro de mollera y se queda callado como una puta. Se abre el telón, aparece Julian Yancy, se cierra el telón, ¿cómo se llama la peli? El día de la marmota. Hemos visto sin camiseta, que nos has dicho que... Venga, venga, venga. Micrófono A. Apa, me llamo Delfín Leonardo Vargas Segovia. Soy luchador de Muay Thai. Bueno, hice 25 combates, he sido 3 veces campeón. Campeón de Euskadi, campeón de España. Un poco más de energía, ¿no? Oh, un poco más de energía, ¿qué quieres, hijo? ¿Tu hobby es el sexo? Hombre, eso por descontado, vamos. Me debato entre esas dos aguas de si es un problema o es un don. Y ahí está. Entonces, por eso, al final mi hobby, sí, es hacer el amor. ¿O comida sí. O sexo? ¿Qué? Sexo, vamos. Pero ¿dónde hay que firmar ahora mismo? O sea, vamos a ver. Cada vez que me empieza a quitar la ropa, ¿no? Me llamo Lorea, aunque uso de nombre artístico Lorea Iribar porque es el apellido de mi amona. Se puede decir que soy actriz, o bueno, estoy en el intento de serlo, porque he estado en el programa, bueno, en la serie Guazen. La guaiz de tarajegan, bera dabil airean, ahotan belarritan, sube pelean. También estuve en el programa de Guta Gutarrak. Pues yo creo que puedo estar ahí y que realmente sí, a ver, sí me iría bien. Yo veo unas pruebas que digo, cuando estoy en casa en el sofá, yo quiero estar ahí y hacer eso. Mis aitas no lo saben, no lo saben. Cuando me enfado también tengo muy mala leche. ¿Mm? ¿Por qué no vivirlo? Nadie ha muerto, ¿no? Bueno, pues ahí hemos conocido a Gozón, a Delfo y a Lorea. Isa, papichulo con la musiquilla y tal, mal arranca, ¿no? Metiéndose con el presentador. Te había dicho que quería empezar con buen pie, pero ha empezado un poco gallito, ¿no? Contigo el sobre día todo. El la marmota, dice. Aunque bueno, dice que es un poco vacilón, lo mismo ha sido una triquiñuela para poder entrar y tener algo de que hablar del casting. ¿Y por qué empieza mal por meterse con el presentador? No sé, digo yo, dame por lo menos 3 días de cortesía, si todavía no le he hecho nada. Pues si no le caes bien, no le caes bien, a tomar por culo. A ti te caigo bien, David. Yo estoy hablando por él. Si a él no le caes bien, no le caes bien. Yo creo que a José Luis y a mí... ¿Os gusta Adelfo? ¿Os gusta Adelfo? Nos va a caer bien. Sí. ¿Quién? Porque se le ve... No, se le ve rebelde. Sí. Y se le ve que no va a tragar con esas marrullerías que tú sueles hacer. Bueno, yo estoy de acuerdo también. ¿Qué os parece Adelfo con su hobby, que es el sexo? Bueno, Adelfo lo que decía mi primo, ¿no? 3 semanas. Claro, 25 combates, pero... Me ha dicho cuántos ha ganado. Ah, no sé cuántos ha ganado. De hecho, 25 combates, sí, pero ¿qué has ganado? Pero no te quemes el tema. Corta. Echemos que lleva 8 días sin comer. Y yo voy allí y le digo, mira, una bandeja de comida o sexo. Allí en el Caribe, ¿qué elegiría? ¿Tú qué crees? Comida. Comida. ¿Tú crees en comida? Sí, y su hobby, su virtud o su defecto, sí. No sé. Julián, todos estos que dicen mucho ruido y pocas nueces. Luego seguro no hace nada. O sea, boca chancla. Sí. El año pasado no te pasó lo mismo con Idoya, que dijo que mucho lililí. Sí, luego ni tocar el arpa. Y luego yo le preguntaba y ni arpa ni nada, no contestaba nada. Yo en principio estoy en desacuerdo con esto. Yo les veo a los tres muy, muy fuertes. Muy, muy fuertes. Preparados. Yo allí he estado 9 años. ¿Y sabes por qué? Porque estos vienen, todos vienen aquí a fila en el cuchillo. Yo para el 2018 me he propuesto ir a favor de los concursantes, de todos. ¿De todos? Bueno, pues quieres conocer un poquito más. Años sí. A todo el mundo le he visto comer, pero el sexo no le he visto a nadie. A mí al menos a la vista. Dice que ya se olvida eso. Dice, no sé, igual este año pasan cosas diferentes. Porque cosas diferentes han pasado este año, incluso ya en el casting. Porque este año hay novedades. Es ya la decimocuarta edición y hay que evolucionar y hay que hacer novedades. Entonces, en el casting, normalmente la gente va, lo que habéis hecho vosotros, hacéis la prueba, os llaman por teléfono y que estáis dentro. Luego, reconocimiento médico, si sois aptos vais y si no, pues vuelta a casa, ¿no? Pues en esta ocasión no solo hemos llamado por teléfono. Allí ha estado la rubia de Lesaca, Julia Roberts, como se llama aquí el señor Corta. Y, bueno, ejerciendo el papel de sorpresa, sorpresa, esta carta es para ti. Lo que necesitas es el amor. Vamos, que he dado sorpresas y les he dicho en persona que están dentro de la aventura. La primera en Sola Luce. ¿Y quién fue? Pues no sé si es tu prima, pero fue Lorea Corta. ¿Qué
¡Kaixo, arratsaldeon, zora luze! ¡Kaixo, kaixo, kaixo! ¡Qué sorpresa, eh! Que no me esperabais por aquí, ¿a que no? ¡No! ¿Qué pasa, Julia? ¿Qué es esto? Creo que no te has dado cuenta. Primero, gírate y luego te digo algo. Gírate, a ver qué ves. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves? El conquistador del fin del mundo. ¿Qué significa esto? Os lo digo. ¡Atentos, Soraluce! Estamos ante una nueva concursante de la nueva edición del Conquistador del Caribe. ¡Lorea Costa! ¡Sorionak! Bueno, pues ahora gracias a nosotros todos los Cádiz. Incluido a tus padres, que sé que no lo sabían. Prepárate, física y mentalmente, yo te recibiré allí y no con los brazos abiertos. Te voy a dar toda la caña que pueda, que lo sepas. ¿Vale? Bueno, un fuerte aplauso para Lorea. Le deseamos también suerte para su andadura del Conquistador. ¡Sí! ¡Agur! Bueno, gran alegría de Lorea Iribar, digamos que es su nombre de guerra. Y luego yo me pregunto, ¿ese subidón en el momento, el quinto, sexto, el quinceavo día allí, el decimoquinto día en el Caribe, estará igual de alegre? Eso es lo que yo me pregunto. Pero se va a acordar. Hombre. Se acordará de mi padre, mi madre y todo el árbol genealógico. Pero tenemos aquí un amigo de ella, que se llama Lander. Gabón, Lander. Gabón. Y, bueno, eres compañero de él, ¿no? De hecho, de Guase. Sí. Bueno, Guta Gutarrak. O de Guta Gutarrak. Hemos sido compañeros. Sí. Y hay que decir que a mí tampoco me lo dijo. Yo me enteré en un viaje que estaba haciendo una dieta. Y luego un día en una grabación de Guase, a alguien se le escapó y entonces fue cuando se lo pregunté. Y ahí fue cuando tuvo que reconocer. Ya me lo reconoció. Y mira, ahora mismo todo Euskal Herria se estará preguntando. Detrás de esa... Es que parece un ángel. Parece un ángel, con pero esa yo creo que suave. Va a sorprender. Va a sorprender. Va a sorprender. Hay una tigresa, la tigresa sí, de Aizarnazábal. Sí. Ahí donde la ves que es muy... Sí. Tiene muchos... Sí, ¿qué es más fuerte? ¿Físicamente o mentalmente? Mentalmente. Mentalmente. Sí, igual la ves, lo que dices tú, igual la ves que está, que es muy, como muy niña, muy... Pero tiene muchas ganas y... O sea, mentalmente está muy, pero que muy preparada. ¿Tú crees que puede ganar? ¿Que puede ser conquistadora? Pues yo creo que sí, ¿eh? Sí. Yo creo que muchos tienen que tener cuidado. O sea, detrás de esa piel de gatita hay una tigresa ahí, pero bien escondidita, ¿no? Ya veremos. Perfecto. A ver qué pasa. Bueno, pues bueno, todo eso se verá. Que al final, bueno, yo quería hablar un poco en pro de Lorea, que se le ve a una chica, pues eso, muy, sí. Pues no, parece pues una princesita y tal, pero bueno, qué narices, también las chicas somos fuertes y, claro. Y si dice su amigo Lander que está preparada, pues bueno. Pero hay que demostrarlo en el campo, claro, es lo que hay que hacer. Entonces, claro que sí. Ya la primera incógnita ya resuelta, conocemos ya tres concursantes, pero antes he dicho, vamos a conocer los nombres y algo más. ¿Qué es ese algo? Claro, concursantes necesitan un equipo. ¿Cuántos equipos va a haber? Pues tres, los mismos del año pasado. A ver, equipo Wii, equipo Tuyuy y equipo Samulu. Entonces, cada uno de ellos tendrá que ir a uno de los equipos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias a nuestra maravillosa ruleta. ¡Que rule ya! Ole. Y ahora mismo sabremos, se verán aquí los tres nombres. Tenemos a dos guipuzcoanos y él creo que es de origen argentino, Delfo, ubicado ahí en Baracaldo. Y veremos a ver qué colores salen. Bueno, incógnita resuelta, Gotzón va a ir al equipo Wii, Lorea va a ir al equipo rojo de Tuyuy, de los tiburones, y para terminar, Delfo va a ser integrante del equipo azul. Samulú, ¿cómo os quedáis? Bien, ¿no? Bien. Esto no ha hecho más que arrancar. Bueno. Yo no sé si Delfo, más que pájaro, tenía que haber sido serpiente. No sé, por el tema de su hobby, afición. Bueno, no sé, no lo sé, no lo sé. Ya para empezar, el primer integrante del Samulú, el que yo fui participante de la edición pasada, pues empieza bien. Así bueno, que veremos qué pasa, porque hay más concursantes. De hecho, vamos a conocer al segundo trío. Y vamos a arrancar con una chica de Pamplona que es pura casta y puro nervio, que se llama Maeva. Maeva, Maeva. Significa bienvenido en Nueva Caledonia, en las islas de Polinesia, en el idioma aborigen que se llama Kanak. ¿Qué te pasó en Iruña? ¿Estás en Bilbao y tuviste un percance? Pues eso, pues el día del casting, 5 de julio, se me petó el embrague con el colega haciendo recaos y tal, tuve que ir con la grúa, me llevó al polígono, tenía que ir hasta Cizur andando, ahí bajo todo el sol, tal, que estaba sucia, sudada, sin comer, encima del esfuerzo de andar y así...
me dio como que empiezas a vomitar, como arcadillas y así, ¿sabes? Y que al día siguiente era día 6, que es, o sea, Pamplona está ahí inmersa en una esquizofrenia. De estos días que dices, ya está, o sea, ya está, es mi fracaso total. Esa es la tabarra que he dado hasta las entradas ahí de cuando los debates. En Eco van Hollenbecker y salen con la canción de Panamá. Pues en casa también con los colegas, la grandísima, yo que sé, dármelas así un poco. Deportista increíble y salía así en casa, Panamá. Actitud tanque ruso, tío, ante la vida, porque si no, que tengo pitera, yo puedo tocar mucho las narices, hinchar la cabeza también, ¿eh? Tú dime que me calles si quieres, ¿eh? Porque yo estoy todo el día de subidón. Venga, vamos, canto. Venga, no, es que me da vergüenza, ¿eh? Señoras mal, señoras fatal, neo barata, antidemócrata. ¿Te mola? Yo soy Agoba, vengo de Alonsotegui, remo en Kaiku también. Encima tienes a corte en la oreja. Y entrena más, dice, chico, dice, bastante tengo ya con lo mío. El corta verdadero se acabó en el conquis el día que lloró. Cobrar no cobro, pero de alguna forma tengo que sacar los eurillos, así que soy árbitro de fútbol también. Bueno, oye, los insultos bastante bien, los aguanto, joder. Lo que más me gusta son los insultos a los campos de fútbol estos que vas y te insultan diferente. Y árbitro, árbitro, tienes el conocimiento justo para pasar el día. Y dices, joder, eso vas con otra cara a ese campo, joder, si te llaman hijo de puta, pues mira, chico, pues yo sencillamente pienso que ganaría directamente. Y por no escucharme, nos quedamos sin él. Se fue de la faz de la tierra para nunca más volver. Ya está, os digo. Muy bien, iniciamos. Bueno, pues mi nombre es Héctor. Mi nickname es Héctor del futuro. Mi padre también se llama Héctor. Entonces, cuando mis amigos llamaban a casa, bueno, preguntaban, ¿se encuentra Héctor? Y mi madre decía, ¿cuál Héctor? Y de repente un amigo se le ocurrió decir, pues Héctor, el del futuro, me vine por amor, en pasaje, es una boda gay, imagínate. De repente me sale como vena machita, porque digo soy valiente, porque digo soy de México, porque digo para arriba, porque digo para adelante, porque diga epa, 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 y salta al río que está aquí, Urumea, o no sé cómo se llama, y yo voy y salto. Me encanta hablar con la gente y me encanta platicar y yo me subo al autobús y me pongo a hablar con el que se me sienta al lado, que siempre generalmente es el mismo, porque aquí la gente se sube al autobús y se sienta en el mismo lugar. A ver, tengo una canción que siempre canto con mi marido, pero es un poco vergonzoso porque después la cantamos a toda hora y esa gente que de repente termina y se echa un cigarrillo. Pues nosotros no fumamos. Hombre, nosotros cantamos. Standing on to dine on dimension in your bedroom. Venus, this God be love, this God be love. Bueno, bueno, bueno. Vaya ímpetu, Joseína, saliéndose del plano, que no entraba. Bueno, perfiles, vamos a dejar diferentes, vamos a dejarlo ahí. Por cierto, corta, para Yagoba dice que el corta verdadero terminó ya que llora hasta allí. Bueno. Haciendo amigos también ese. Bueno, no ha demostrado este año mucho porque voy a remar en ACT en Kaiku y se ha ido a un club de tercera. ¿Ah, sí? ¿Contigo, corta? Bueno, le tenía en mi club. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Remero flojo? ¿Remero ¿Sí? flojo? Bueno, no, ¿sabes? Bueno, no. ¿El remero? Cójate. Bueno, remero ahora le llaman a cualquiera que tenga una ficha y una camiseta. Es que igual que el conquistador. Tú, bueno, si pues... una selección para ir a conquistador, la mitad no iría. Corta, corta. Parece... El día que lloraste para mí fuiste más grande. Mira, él decía que sacaba corta verdadero, para mí fuiste más grande todavía. A mí me parece que está dando ahí el show. ¿Para que le digamos? No, metiéndose con José Luis. Claro. Pero estoy seguro que ahora mismo, José Luis le pasa por encima, fíjate. Bueno, no, pues, ahora me igual año que viene, incluso remando, ¿eh? Isabel, ¿qué te parece? Maeva, tanque ruso ante la vida. Maeva y Héctor, pero son dos perfiles diferentes, dicharacheros, que no tienen vergüenza. Me ha gustado un montón cómo ha definido San Fermín, es esquizofrenia. Esquizofrenia, bueno, no, tanque ruso ante la vida, ¿no? Y ya Maeva se ha definido, bueno, que unos días pues, sin comer, sucia... bueno, un día de experiencia ya está preparado. Ha ido preparado, ya, con un día de basta. Imaginándomela en mi equipo, me entrarían ya sudores. Y bueno, Isma, el cante y el baile de Héctor. Yo todavía estoy intentando averiguar cuál era la canción, no sé si me puedes Lady ayudar, Gaga, tú. Lady Gaga. Era Lady Gaga, Vivus de Lady Gaga. Joder, ¿tienes un oído? Claro. Habla súper rápido. O sea, sí, no sí, entiende, sí, sí. Habla rápido y cuando se pone nervioso más. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque tenemos nueva sorpresa.
claro, teniendo a Héctor ahí, yo lo quería conocer desde ya. Dije, ¿cómo? Tengo que personarme allí en Rentería, que su marido, Iñaki, fue el gancho. Preparó una cenica allí en el choque y tal, y le taparon los ojos. Y allí aparecí yo. Que hay un episodio importante porque me agarró del brazo y me dice, este no es mi Iñaki. Igual tengo yo menos brazo que Iñaki. Bueno, no sé, el caso es que esta fue la sorpresa. Bueno, Héctor, la sorpresa ha entrado, ¿eh? La sorpresa está aquí. Escucha el silencio, yo llego ya hasta aquí. ¿Qué pasa? La sorpresa para mí. ¿Quién es? ¿Quién es? Este es Héctor. Este no es mi marido. ¡No! ¡Muy buenas! Héctor del futuro. Porque mi padre es el del pasado. Héctor, estás dentro del conquistador. Y ahí vas a estar dándolo todo. Absolutamente todo. Mira lo que va. Soy un gallo muy jugado, pero voy de tapado por si algún apostador. Se fuera, tapado. Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me tira de hablador. Por Héctor, por las magdalenas, por Xalapa y por Usurbil. ¡Venga! ¡Oye! ¿Y se te ha olvidado decir algo? ¡Y por el Conqui! ¡Claro! ¡Claro! Traigo un gallo muy jugado. ¡No para nada! ¡Ándale, ándale, güey! ¡Ándale! Bueno, Héctor, creo que nos va a dar muchas tardes de gloria. Y está con nosotros su cuñada, Itxaso. La primera pregunta. Con un cuñado así, las comidas y cenas familiares aburridas no serán. No. No. Te lo pasas pipa. ¿Es tan así? Sí, sí, sí. Es totalmente él, así. ¿Y cómo le da por venir al Conqui? ¿Sabe a dónde se mete? Porque, claro, el mexicano es duro, es gente curtida y tal. Pero a este ver. Yo no sé si sabe a dónde va exactamente. Yo creo que sí, porque ha visto el programa, sabe cómo va, pero yo no sé exactamente si sabe dónde se mete. Y yo diría que sí que no. ¿Crees que puede durar mucho, que puede dar la sorpresa? Sí. ¿Físicamente está bien preparado? No sé, pregunto. A ver, físicamente igual no está muy preparado, pero mentalmente y al final su humor y así, o sea, eso es muy importante también, tener la cabeza bien amueblada. Bueno, y tiene una forma muy curiosa de hidratarse. Sí. Bueno, también es curioso. Bueno, pues Millasker por estar aquí, Itxaso, y darle recuerdos de mi parte, ¿de acuerdo? Vale. Luego, fuerte aplauso para Itxaso también. Y bueno, pues tenemos ya tres nuevos concursantes. Hay tres equipos. Veamos cómo queda la cosa. Por lo tanto, ruleta, habla una vez más. A ver cómo queda. A ver quién, Moyagoba, Maeva y Héctor. A ver quién será nuevo Uyuy y Samulú. Bueno, Yagoba irá al equipo rojo, Maeva irá al equipo verde y ahí va. En el equipo azul se van a juntar el que tiene el sexo como hobby y el que canta Lady Gaga después de practicarlo. Bueno, ¡va, una bomba! Ya no se van a aburrir. Como no bien he dicho, ya, si he dicho que el primero me ha parecido personaje, el segundo ya se lleva la palma. Entonces veremos el tercero a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? O sea. Y bueno, y el resto, Yagoba, un remero que no es para tanto según corta, va al equipo rojo, que está Lorea, y luego Maeva va con Gochón. Maeva, tanque ruso. Isma, ¿cómo lo ves? Yo tú que Maeva, nunca te preparaste, ganaste 5 o 6 duelos. ¿No a cuánto? Maeva la veo súper dura. Sí. No, o sea, aquí sí, donde se la ve Happy Hour in the Night, esta va a saber ver lo positivo de lo malo. Bueno, o sea, a ver, va a tirar muchísimo para que adelante. Que a veces las apariencias engañan y que el Happy eso, in the Night, pues... La gente se cree, no, a partir de la semana que viene, que ya empezarán las pruebas, empezarán las asambleas, empezarán los duelos y demás. Vamos a seguir con los equipos, pero en esta ocasión no de concursantes, sino con el nuestro. Yo no sé si sabéis, pero somos más de 200 personas haciendo el Conquist. 200. Y ahora mismo tenemos una persona allí que va a estar, bueno, al tanto de todo y nos va a explicar diferentes cuestiones. Me estoy hablando de quién, el chico este que pierde mucho vestido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gocho Mantulis puede ser, ¿no? Exacto, puesto que vamos a hacer una conexión en directo con él. Y está en el campamento rico. Va a haber tres campamentos, el rico, el pobre y el muy pobre. El pobre y el muy pobre, bueno, ya los veréis después, porque telita. Pero el rico es más rico que nunca. Yo iría pagando. ¿O me equivoco, Ozon? Es así, ¿no? Pues sí, Julian, este año los afortunados ganadores van a vivir mejor que tú y que yo. Van a estar en esta playa de postal con todo tipo de lujos, un auténtico paraíso. Mirad, esta es la zona del chill out, salón, comedor,
con cortinas por si pega mucho el sol para que se puedan tapar, hamacas, butacas. Por supuesto, en este campamento habrá comida. En este baúl les estarán esperando los kits de supervivencia individuales y además algunas herramientas. Un hacha, machetes. Con esto podrán, pues, armar aparejos, porque aquí hay mucho pescado y langostas. Y ya veis, todo lleno de palmeras y hay un montón de cocos. Tendrán también fuego, que es aquí un lujo. No para resguardarse del frío, pero sí para cocinar. Van a tener aquí una hoguera con una parrilla, pues a la noche para disfrutar del fuego, poder estar cocinando, librarse de los mosquitos, aunque aquí no hay muchos. Y por último queda el dormitorio, que vais a alucinar. En este campamento tendrán todo el agua potable que quieran y un baño. Pero ya sabéis, los que seguís mucho Conquistador, que faltan algunos privilegios o lujos que irán ganando a lo largo de las pruebas. Y vais a alucinar con esto. Mirad qué dormitorio, qué vistas. Julian, tú y yo no tenemos esto, ¿eh? Pues este va a ser el campamento rico, y yo, más que por la inmunidad, ganaría para librarme del resto de campamentos, que ya los veréis. Me estoy imaginando a Delfo ahí. Qué peligro en esas camas. Qué peligro. Bueno, corta y Juanito y David Seco, al que nunca le mandamos a campamento rico porque siempre la mano negra hace que no gane los fuegos. ¿Qué os parece este campamento? Bien, bastante bien, ¿no? Parece, vamos a ir de vacaciones, Juanito. Me parece un palacio. Me parece que no hemos tenido, yo creo que ninguna de las ediciones que hemos estado nosotros, ¿ninguna? Jamás en la vida hemos tenido un campamento rico como ese. Encima ya, por lo que veo, de entradas, con fuego, exacto, con agua potable. Exacto, toda la que quieras. Y con todas las comodidades. Al lado del mar y no hay mosquitos. Así que este año, Juanito, y esta edición me da la sensación de que va a ser más competitiva, Juanito, que nunca. Porque hay que llegar ahí. Exacto. Juanito, no me fío, esos colchones que veo ahí, algún día de viento los va a llevar todo. No la tiene galera. Pared. Pues bueno, a mí no me gusta. Eso es para los niños de ciudad. Sí, yo tengo un campamento pobre y muy pobre donde se forjan los auténticos conquistadores. O sea, tú eres como cuando dice Corta que la comodidad como que te deja medio dormido. A mí si me toca dormido. Eso me quedo fuera, en las hierbas. Claro, bueno, por eso comía queriendo. Claro. Exacto. Bueno, Isma, y bueno, ¿conocéis el Caribe colombiano? ¿Qué os parece este campamento rico? A mí me ha entrado una nostalgia al ver la playa y al ver, vamos, que... ¿Qué quiero ir? Es ¿qué muy quiero romanticón. Ir? Yo sí. Veo un sitio muy romanticón. ¿Irías con Delfo? ¿A dónde? Ahí. Lo dice no, romántico. No, ah, no, no, ah, vale, no, vale. O con Héctor, me da igual. No, con Héctor sí. ¿Y con Héctor con sí? Con Héctor sí me iría. Vale, vale. Con bueno, Héctor, sí. Pues los concursantes tendrán que ganar el juego de inmunidad si quieren ir ahí. Un auténtico lujo. Lo que más y los capitanes también, con sus respectivos equipos. Ahora, ¿quiénes serán los capitanes en esta edición? Hay gente nueva y va a haber sorpresas. Efectivamente, esta noche lo descubriremos. Hemos visto tres siluetas. ¿Quiénes serán? Porque la gente igual podía esperar a Biseco, puede haber a un capitán que repita, pero hay nuevos. Más de uno y de dos. Ay. Y alguna otra sorpresa más. Buscáis guapos. De momento puedo hablar hasta ahí, pero esta noche se va a desvelar todo. Todo se va a saber esta noche. Continuamos con los concursantes. Estos dos son un poco conocidos porque, bueno, muchos sabéis que en ETV1 hemos hecho recientemente un rally de Garaizán Invictus. Durante 3 meses hemos preparado a gente para competir en carreras de obstáculos. 5 se clasificaron para la gran final, que fue en Andorra, una carrera de 24 kilómetros con 30 obstáculos y fue un campeonato de Europa. Bueno, pues nuestro campeón Seleta ganó el concurso y quedó en 5º lugar en ese campeonato de Europa, con solo 3 meses de preparación. Y Ayora fue la segunda, hizo un papel muy digno en la clasificación general. Pues entre otros premios, uno fue el que más ilusión les hizo participar en esta edición del Conquistador. Vamos a verlos y luego lo comentamos. ¡A Ayora, eh! ¡Soriona! ¡Ahora es un gusto de allá! ¡Papá! ¡Un par de Dios! But with you! Venga, Seleta, ondo egin, eh? Papá, papá!
¡Venga, Mazinger! ¡Venga! ¡Esto Palacia! ¡Oh! ¡Esto Palacia! Gente más que competitiva también hay en El Conquistador, no solo personajes. Y algunos personajes luego resultan ser muy competitivos y luego a la inversa, que parece que es mucho, luego igual no es tanto. Nekane Arroyo, Gabón. Tú también participaste en Isan Invictus, quedaste en tercer lugar. En el podium, con ellos dos. Exacto. Y lo primero, qué pena, ¿no? Bueno, yo ya tu segunda participación hubiera sido en El Conquistador. Exactamente. Yo ya estuve en la octava edición, claro, con buenos compis que están ahí adelante. Sí, con Isabel y con David Seco. Eso es. Y bueno, me alegro de que estén ahí porque han sido los únicos capaces de ganarme en Isan Invictus. Exacto. Así que... tú tenías clara la meta y por poco no la conseguiste, pero máquinas, máquinas. Sí. Y además en Isan Invictus, carreras de obstáculos dominan. Las cuerdas dominan, o sea, diferentes tipos de obstáculos. Es una cosa muy grande. Cosas muy importantes para estar en El Conquistador. Eso es seguro. ¿Crees que puede? A mí Seleta me recuerda a Corta cuando era joven. Mala leche no le falta, la verdad. Seguro que los dos hacen un buen papel. Son, ¿tú crees que sí? Son duros de roer. O sea, dignos, o sea, cualquiera de los dos puede ganar, porque Ayora también muy completa. Muy, muy buena. Completa. De hecho, sí, en muchas pruebas le ganó a Seleta. Sí, ahí estuvimos las chicas ganando las inmunidades. Tú también ganaste inmunidades. Te faltó rematar. Ahí. Isma, tú has estado en el reality también. Es que ya sabes que a Seleta le falla un poquito, que es como el champán. Exacto. ¿Sabes? Se va que para arriba. Con poquito que la agites, hace ¡brum! Yo le voy a agitar un poco. Yo le voy a agitar un poquito. Sí, ya, no, si me lo creo. Ya te vi también en Isan Invictus. Bueno, pues ya hemos conocido a Ayora y a Seleta y ahora queda una tercera persona. Y bueno, y lo quiero remarcar. Muchas veces la gente no puede ir al casting, pues por lo que sea, y nos decimos, haz un videocasting. ¿Para qué si no me vais a elegir? Bueno, pues este año, 1, 2, 3 han entrado gracias al videocasting. Entonces hay que hacerlo. Y en concreto esta persona, bueno, yo creo que la cigüeña se equivocó. En vez de dejar en Euskadi, le dejó allí cerca de Madrid, en Rivas, no de Teresa, sino Rivas, Madrid. Mandó el videocasting y es un vasco, madrileño con corazón vasco. Lo hizo bien y participó, va a participar en El Conquistador. Guille, conocerlo, porque merece la pena. ¡Apa, ahí! ¡Sermodus! Soy Guillermo González, soy de Rivas hacia Madrid. Mi objetivo principal es llegar al Conquistador del fin del mundo y ser el primer madrileño en ganar el Conquist. Que bueno, realmente, aunque sea madrileño, yo siempre he dicho que tenía que haber nacido en Euskal Herria. Yo estoy enamorado de la cultura euskaldun, así que bueno, ya veis que tengo aquí un loguro tatuado y todo. Ikusi mendizaleak, paso eta zelaiak, la pangona, ausori pangona. Propuse realizar en el campamento de verano un juego que dure todo el día, en el que salgamos las pruebas y los juegos del programa. ¿Es así? Empezamos. ¡Vamos, equipo! Espero que nos veamos por allí, dando guerra y dando caña. ¡Vamos para el Conqui! Mejor que cantar y bailar, solo espero eso. Aunque a Corta creo que le ha gustado Guille. ¿Por qué te gusta Guille? Porque parece que tiene tiro y le veo que este va a sufrir. Binomio, potencia, peso también, ¿no? No sí, es un tío demasiado corpulento y se ve que está fibroso. Yo creo que sí, pues con la manera de manejar el HT ya me ha gustado también. ¿Te ha gustado, no? Tiene aguantes, pero... Y otra cosa, eso, que se quiten de la cabeza que solamente gente de aquí puede ir. Que gente claro, de toda la península, si pues les gusta hemos tenido ir... gente de todo el mundo. Chinos, uruguayos, venezolanos, argentinos, Costa Rica. Hemos tenido un senegalés. Eso a mí me lo vas a decir. ¿A ti? ¿El equipo aquel? El equipo... Exacto. Bueno. Bueno, pues ya hemos conocido a tres nuevos concursantes, ¿no? Y ahora hay que distribuirlos. ¿Cuál será el verde, cuál será el rojo y cuál será el azul? ¿Azul? ¿Quién yo nos apetece? Sé. Bueno, que yo lo diga la ruleta y luego comentamos. Venga, la ruleta, a ver qué pasa. Venga, Ayora, Seleta y Guille, los tres potentes. A donde vayan van a apoyar, van a colaborar mucho. Bueno, pues incógnita despejada. Entonces, Ayora va a ser Wii, Seleta va a ser Tuyui y Guille va a ser Samulú. Bueno, Guille, de momento, parece como el más fuerte del equipo azul. Parece, ¿no? O menos personaje, por decirlo de alguna manera. Lo que también veo como positivo es que Seleta y Ayora estén en equipos distintos. Sí.
porque entre ellos al final, yo qué sé, llevan complicidad de otro reality, igual se ayudan unos a otros, ¿no? Sí, 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 sí. En equipos contrarios. A mí lo que veo es que el equipo Sambulu de este año se empieza a parecer muy mucho al del año pasado. Sí, esto solo falta Manu Marichalar como capitán, ahí igual, ponerlo, o traemos a Marcelo otra vez. Bueno, el año pasado ya éramos raros, pero yo creo que, vamos, este año con lo que llevamos ya el tercero... Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Ha sido vestirse sevillana? A ver, vamos a hacer un repaso porque tenemos ya... Aquí a tres concursantes por equipo. Vamos a ver cómo queda el equipo Wii de momento, el equipo tuyo y el equipo Sambulu. Aquí, Delfo, Héctor y Guille. Bueno, aquí estoy, taca, taca. Luego están Yagoba, Lorea y Seleta. ¿Qué? Y luego están Ayora, Gochón y Maeva. Bueno, nueve concursantes de los 30 que vamos a presentar. ¿Hay a priori algún equipo más fuerte? ¿Veis a un equipo así como más fuerte? A mí me gusta el verde. A Corta le gusta el verde, a Juanito también. A Pinipón nos gusta el verde. Los verdes. Y al resto... El rojo me parece también muy bien. El rojo a Isa. A mí de momento el verde... El verde también. Bueno, pues el año pasado nadie apostaba por el azul y ganasteis unos cuantos juegos. No, efectivamente. Pues vamos a continuar, vamos a conocer al cuarto integrante. No, David, pero si estoy venga a decir que... Perdón, parecéis cacatúas. Al cuarto integrante. Y en esta ocasión, una vez más... Ainhoa, nos habéis echado un capote. Os hemos echado un capote, claro. Pero no lo habéis puesto fácil porque yo ya lo digo, yo ya tengo ya demasiados favoritos, demasiados. Pero sí, es verdad que uno de ellos es alguien que todavía no conocéis, alguien al que Gaste ha dado la oportunidad de participar en el Conquist. ¿Cómo? Bueno, vosotros mandasteis vuestros videocastings. No nos lo pusisteis nada fácil, las cosas como son. Porque tuvimos que hacer una selección, al final quedaron ahí tres finalistas. Luego, con vuestros votos, bueno, hay que decir que estuvo todo muy reñido porque iban las votaciones subiendo, bajando, total, que al final ya tenemos nuestro concursante. Él se llama Unai. Veamos su videocasting. Mira que andaba sin ideas para el videocasting de este año. Me cago en Dios que vengo aquí a México a trabajar y me ponen de compañero un chaval que viene de la versión colombiana de conquistar el fin del mundo. Mira que he intentado el perfil de deportista, de aventurero, de cabra loca y no me cogen, tío, no me cogen. Tomás, ¿qué hacemos? Pues bueno, hoy me voy a presentar como el pedazo consultor que soy. Soy un monstruo de los números, que fui el primero de mi promoción en la carrera de matemáticas y que tengo también la matrícula de honor en el máster de inteligencia artificial. Pero bueno, que me basta una llamada vuestra para mandar a toda esta gente a tomar por culo, ¿eh? Que he estado viviendo en tres tribus de todo el mundo, he estado en una tribu Masai y comiendo una cabra viva, he estado también en una tribu Sasa, que fui parte de una boda ahí con los timbales y demás. Estuve también en una tribu de Amazonas, que me eché una medio liga ahí, una chiquilla ahí, guapetona. Aquí tenemos un 100 años tequila reposado. Me cago en Dios que no hay cojones. ¡Cojoludo! Ese es nuestro Unai, Joseina, ese es nuestro Unai. A ver, que Unai, con el tequila en la mano. Bueno, ya lo ves. A ver qué le pasa, a ver si lo comparamos con Alex y a ver si sale ganando. Bueno, Alex dejó el listón muy alto. Ya lo creo. Pero mira, creo que le puede ganar a Juanito en algo. Le he visto bebiendo el tequila muy bien. A ti te gusta el whisky. No sé si te puede ganar ese aspecto, pero... Bueno, Isa, ¿qué te parece? A mí me suena que vino a algún debate a defender a, sí, a defender César, participante, claro, de la 12ª edición. Sí, 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 sí. Lo único, a ver si César apuntaba maneras si y se le fue la cabeza de mitad del programa, sí, y era físicamente... Hombre, en el juego de las matemáticas me imagino que era medio bien, ¿no? Se supone, vamos. Siempre según él. Siempre según él, eso es. De momento lo único que hemos visto es que ha hablado. No me gusta nada más. Y depende cuántos chupitos de tequila lleve encima, porque bueno, claro... Si no gana, cero. Si gana, a lo mejor tenemos una pequeña diferencia. Pero bueno, vamos a continuar con los concursantes porque ahora van a venir dos chicas, las dos unas auténticas monstruas, que diría Lolita, en lo suyo. Zuriñe, triatleta, ha participado en Juegos Olímpicos y ha ganado no sé cuántos campeonatos. Y luego está Maika, que es una... Bueno, en lo suyo también es una máquina. Vamos a conocerla. Juanito, atento que le conoces. Soy Zuriñe, soy de Baracaldo, soy soñadora profesional, aparte de deportista profesional. Hasta el 2012, que conseguí ir a los Juegos Olímpicos de Londres, solo me dedicaba al triatlón. Nosotros no conseguimos la plaza para nosotros, sino para el país. Y es el director técnico el que elige quién va. O sea, te dicen que tienes que hacer ABC y luego cuando lo has conseguido, si el que quieren que vaya no ha conseguido ABC, pues es D. Entonces es muy duro. O sea, puedes tú conseguir la plaza y mandar a otra persona. Exacto. No está superado del todo, parece ser. Dejé el triatlón, me dediqué a la cocina... Y hace, pues, cosa de 2 años, mi exnovio me planteó volver a hacer triatlón y dije,
¿y por qué no? Y físicamente creo que soy súper fuerte, pero creo que no es un programa para mí. Si tu mochila con 2 metros pesa 30 kilos y la mía con 1,50 pesa 30 kilos, las diferencias son bestiales. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Estás enfocando ya? Venga, bueno. En Pamplona un día canté. ¿Sabes lo que hay que hacer? Pasarlo bien, pasar de todo y para arriba. ¡Venga, arriba, arriba! Sé nadar, bucear y eso, pero con bañador o sin bañador. Sí, que te pica un mosquito. Pues te sale la loción, porque yo he estado en Cancún viviendo 3 años, ya tenía mosquitos ahí. Y me picó una mosca, que no os he contado. Yo vengo a dormir y vengo a dormir. Te daba sueño, sueño. Mal no, porque dormías y no te enterabas de nada. Y si con ella pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Ahí pues todo el que me gusta a mí, el Maluma. Y veo el chavalico, se está todo el rato riendo y me corta. Si conmigo te quedas. Bueno, hay que decir que Maika estuvo con nosotros en un reality que hicimos en la Aconcagua, el conquistador a la Aconcagua, y Juanito, tú eras el jefe de expedición. ¿Conociste a Maika? Espero que lo haga mejor ahora aquí en el Caribe que en la Aconcagua, porque duró un asalto la pobre. Bueno, ha aprendido a nadar, por lo menos. Espero que suba más de lo que está comentando ahora. Espero que sea capaz de subir más alto. Bueno, pero es una persona muy alegre que en el grupo puede generar. Pero yo creo que va a ser una participante que va a dar muchísimo juego. No aquí te vas a aburrir con ella. No, aburrir no, ambiente en el equipo va a dar. Si aguanta. Bueno, pero aguantará. Es gente peculiar en el equipo para tener temas de conversación y matar las horas muertas es muy importante. Y al final, sí, claro. Sí, ¿no? Sobre todo cuando estás en el pobre, no es muy pobre que te come la cabeza. Pero eso tú lo dices aquí sentada. Sí. Cuando estás allí y te vienen muchos alegres que luego en las pruebas no hagan nada, a ver si estás así de contenta. No te jodas. Estamos viendo ahí a Maika, mira, Juanito. ¿Te acuerdas de esas imágenes? Sí. Bueno, David, ¿qué te parece Zuriñe? Una máquina, una triatleta. A bote pronto siempre voy con los deportistas, si puedo. Sí. Y ya si son del mundo del ciclismo como triatleta, de las primeras que voy a defender. A no ser que la semana que viene te haya quedado marcha atrás. Bueno, pues ya veremos. En principio, bueno, presenta sus credenciales. Ya me gusta a mí. Vamos a continuar con Maika, porque el proceso en el casting suele ser: decides ir, haces el casting, te llamamos, haces la prueba, el reconocimiento médico, la prueba de esfuerzo y demás, y si estás apto, vas, y si no, para casa. Maika pensó que iba a ir, bueno, a última hora, porque fue con la mantala esta de la cocina, creo que hicimos el casting en el mismo hotel y se apuntó enseguida. Bueno, hizo el casting, la elegimos, pero tenía que pasar el reconocimiento médico. Zuriñe lo hizo, vamos, matrícula de honor. Maika, Juanito, ¿qué habría hecho? También matrícula de honor. ¿Tú crees que sí, matrícula de honor? Seguro. Bueno, risas aseguradas. Luego ya esto, bueno, la doctora decide. Vamos a verlo. Son de amores. Problemáticos. Ahora no hables. La verdad es que físicamente está muy baja, pero muy baja. De amores paso, pero olímpicamente, ¿eh? Pero es que yo nunca había visto tan bajita forma, ¿eh? Bueno, esto te pita el aire para correr. Ahora yo estoy agobiada. ¡Ay, me cago en su padre! ¡Cojones! ¿Pero qué me has metido ahí? ¡Ven aquí, por favor! ¡Hostia, qué calambre! Me ha dado calambre, ¿eh? Hasta los empastes. Tiene que prepararse un poquito mejor si sale elegida. Ponme suave, ¿eh? Que soy una mujer de 47 años. Tú estás más nerviosa que yo, me parece. Hombre, pero si me estás poniendo negra. Venga, empezamos. Ah, que no hemos empezado. Ahora empezamos. Ah. Estupendo, estupendo. Vaya entrenamiento vas a hacer hoy, ¿eh? Buah, para todos. No, no te pares, no, te pares. No puedes más. Venga, venga, sigue, sigue. Ya. Vale, tiene muy mala forma física y de hecho, pues ya estás en 9. Quieta. Por lo menos no me he caído. Hombre, pero has llegado muy poco, sí, ¿eh? Sí, sí. Ya puedes entrenar. Siento unos calores en la cara. Parece que se me está quemando. Que me he metido una perola en la cara. Tienes una capacidad bastante, bastante justica. O sea, ella está un poquito por debajo de su capacidad de sedentaria. Pero notante, algo bueno tengo. Sí, que está sana, que está sana. Maika es apta a nivel cardiovascular. Oye. ¡Bueno! Maika superó el reconocimiento médico a la prueba de esfuerzo, pese a estar por debajo de los que hacen vida sedentaria. ¿Qué hará esta en el Conquist? Bueno, estamos en el Caribe, no tiene nada que ver con una Aconcagua. Ya, pero ha hecho una prueba de esfuerzo como para marcar, no te bueno, digo. Bueno, seguro, a buen seguro, que más de un concursante
estará deseando tenerla en su equipo para que, bueno, para la hora de cocinar. Que es importante. Y para la hora de bueno, de pasarlo bien. Sí, sí, sí. Sí. Hombre, yo sí. Muy importante tener una chica. Si acaba en el equipo Samulú, ya desde luego que la ruleta está trucadísima. Sí, ¿tú crees que puede ser Samulú? Los primeros cascas se los ha dado ya al médico, así que ya ven. Bueno, veamos qué pasa. Dice David, como vaya el equipo Samulú, está trucado. Trucado. La ruleta, es como la que hacíamos el día que decía este que tenía sistema hidráulico, la ruleta de Patagonia. Te digo yo. Venga, a ver. Tenemos tres nuevos concursantes, tres equipos. Veamos quién va al equipo Wii, quién al equipo Tuyuy y quién al equipo Samulú. Adelante, ruleta. ¡La mano negra, David! ¡La mano negra! ¡La mano negra! Suriña el equipo verde, Unai el equipo rojo y Maika el equipo Samulú. Sí que funciona la ruleta. Sí que funciona. Yo creo que esta ruleta funciona como la que teníamos nosotros en el concurso. Sí, sistema hidráulico que decías tú, ¿no? Acuérdate que tenía un cable por detrás. Nada. Había un cable por detrás, ¿eh? A ti te salía siempre nada. Bueno, Isma. A ver, sorpresas no estás dando, Julián. No estoy dando. Ya te digo yo que sorpresas no estás ¿por qué? Dando. ¿Por qué? Porque, hombre, ha sido a lo obvio, me la has puesto ahí, en el azul. Porque la ruleta lo determinaba así. Es que os lucisteis el año pasado, pero es que hoy, vamos, os estáis poniendo la verde, que faltaba. Estáis haciendo de menos a gente que todavía no conocéis, pasando las canutas. Tengo que decir que por lo menos... Pero acuérdate lo que le ha dicho el médico. O sea, acuérdate lo que le ha dicho yo el médico. Yo solo digo una cosa, Isma, Karina y el resto. Muchas veces la gente va muy fuerte, muy mazada, muy de gimnasio, entrenando todos los días, comiendo cinco veces, sí, bien duchadito, con las proteínas y tal. Y luego van al campamento pobre y muy pobre, se desinflan y lo pasan mal. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ir directamente a Colombia, porque Gotzon está en el campamento pobre. Y Gotzon, ese campamento, como para ir de visita, creo que no es. Muy cómodo, creo que no es, ¿no? Efectivamente, muy acogedor no es. Estamos rodeados de selva virgen, pero visualmente sí que te da un respiro, porque esto es un pequeño oasis dentro de la selva, porque estamos al lado de un Hawái, que es una laguna natural que se forma con la lluvia, y por lo menos visualmente sí que te da un respiro. Pero el agua aquí es un arma de doble filo, porque es muy bonito, pero también atrae a muchos animales, animales nocturnos y sobre todo algunos peligrosos, serpientes y babillas, que son unos caimanes que hay aquí de unos 2 metros, para que algún susto seguro que se llevan. El campamento está muy cerquita del agua, van a tener unas guaduas, que es el bambú de aquí, para poder hacer un refugio y poder vivir algo mejor, y tiene algunas herramientas, una pala para poder cavar, y dentro del cofre, hachas, una azada, machetes y después alambre y cuerda, bien para hacer la estructura o pueden utilizarlo para hacer algún aparejo de pesca, que hay bastantes peces y ranas que pueden ayudarles a la hora de sobrevivir en este infierno. Y después tienen una vasija que tendrán 2 litros por persona por programa, que es poquito porque aquí hace mucho calor y van a tener que racionar muy bien. Y si este es un campamento duro, imaginaros cómo será el muy pobre. Bueno, pues el campamento pobre. Imaginaos cómo será el muy pobre, pero lo veremos luego. Y yo me estaba fijando en Carol y en Isma. Vuestras caras eran un auténtico poema recordando y vuestro campamento era mejor. Vamos a ver, si el campamento pobre el año pasado por lo menos tenía agua donde nos podíamos bañar, pero es que esto, ¿cómo te vas a meter? Esto es un quitafuertes. Es un Hawái, es una poza, hay agua, hay también caimanes y tal, sí, pero no te puedes meter. Claro, para comer, pero bueno, ¿verdad? Pero ¿cómo? Claro. Si estáis tan flacos que no sois atractivos ni para los caimanes. Pero tú sabes si van a pinchar en hueso. Lo peor psicológico ahí son los mosquitos. Ahí va a haber una de mosquitos. A la tarde. O sea, yo ya estoy sufriendo por ello. Abres la boca, bostetas y se te meten 20. Que todos son la hostia y quieren ser los grandes conquistadores. Exacto, David. Traen con eso. Exacto, no, David. A ver qué pasa con los siguientes concursantes. Tres. Una palentina, un búlgaro y un gasteiztarra. Ahí están. Marichu, crazy, loco en inglés, ya lo veremos. Y luego, Félix. Ya sé dónde va. Y luego, Gerokuak, que decimos en euskera. Bueno, pues soy Félix, soy de aquí, de Vitoria. Educador de menores. He estado 19 años trabajando. He vivido cosillas, me han pegado, me han roto el coche, chavales que se han suicidado. Sí, he vivido cosas difíciles. Soy una persona que le gusta el campo, la supervivencia, he hecho cursos. ¿Queréis fuego? ¿Queréis caza?
También puedo tener roces por eso, si no se dejan orientar de cómo hacer una chabola, de cómo hacer tales cosas. Pero yo me he preparado para ello. Yo coincido con Yola Berrocal. Acaba de hacer fuego. Sí, sí. Impresionante, además de un método súper difícil. Fuego manual. Manual, no con ha sido manual. Por favor, dejar de llevar desertores y llevar a gente que de verdad queremos vivir la aventura. Bueno, pues soy de Bulgaria. Llevo 11 años viviendo en España. Como trabajando hago pues tema de mecánica, de coches deportivos y eso. Y me preparo, compito, estoy federado, hago artes marciales, jiu-jitsu, grappling, lucha libre y greco-romana también. Cuando he tenido más trabajo, otras cosas, he vivido muy bien, he estado muy mal. Sé que es pasar hambre, que estar una semana con un paquete de galletas. Miedo pues de estar viviendo también en la calle, pues de seguridad he estado trabajando en bares como cara público, ahí como modelo de tatuaje, estuve en Ibiza, luego hice un par de anuncios, he salido en un par de revistas desnudo, estuve en un programa de la tele también, en Telecinco, Mujeres y Hombres. Oye, ¿cómo te llaman tus amigos? Crazy. Crazy, crazy. Sí, como loco en inglés. Pues soy María, soy de Palencia, pero vivo en Arrasate, porque mi chico es de allí. Y él es casero, casero, y muy escaldún, y muy, ¿sabes? Y como que, bueno, yo qué sé, es que a mí me encanta. He estado apuntada a Euskaltegi. Toca la chalaparta. Y he aprendido este año algo de berchos. Mis padres son súper tradicionales y súper... ¿Está grabando esto? Súper españoles. Es que yo quiero ser vasca, ese es el problema, ¿sabes? ¿Qué me falta? ¿Entrar en el Conquist? Es que es lo que me falta. Bueno, 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 tres nuevos concursantes, tres perfiles también diferentes. Isa, ¿qué te parece, por ejemplo, Félix? Un tío súper preparado que ha estado ahí con... Me ha sorprendido un montón, porque el año pasado venía desde Vitoria a casi todos los debates aquí, ¿sí? Estaba con la cara bastante seria, pero me ha sorprendido que sonriera y luego que viene concienciado, desde luego, preparado y campeón, nos va a sorprender. Creo que va primero en el Campeonato de Europa en estas carreras de obstáculos y tal. Creo que en su categoría va... O sea, preparado viene este y mentalizado viene, con lo cual... Lo que sorprende es que ya ha dejado entredicho que lo que no le gusta es que... O sea, viene que va de capitán. No, ya veremos qué pasa. Bueno, y Crazy, a ver, ¿es un perfil de hombres, mujeres y viceversa? O, bueno, se la ve fuerte también, ¿no? Artes marciales, ha pasado hambre, él ha dicho. Sí. ¿Cómo yo lo creo veis? Que es un poquito yo, te voy a decir. O sea, ¿yo? Sí, yo he hecho, me gustaría verle, porque mucho músculo es lo que yo siempre lo he dicho en el casting. Por mucho músculo que tengas... A mí... Espera, corta, creo que no comparte tu opinión, a ver. No, búlgaro, ese estará bien preparado. Más nos podría matar a la mitad aquí sin nada. Bueno, esperemos que no llegue a eso. Corta. No, digo. Yo también creo. Esto viene bien preparado. Son gente fuerte curtida, ¿no? Esto será medio militar, algo así. Yo también. ¿Sabes por qué Corta habla bien? Porque la ha acojonado. No, pero yo también pienso como Corta, búlgaro, vendrá preparado. Bueno, pues lo tendrá que demostrar, pero allí, en el campo, porque los partidos se juegan en el campo. También es verdad. Vamos a continuar. Una nueva sorpresa. Uno de los tres. Pero ¿con qué árbitro también, eh? Yo voy a arbitrar. Con la mano blanca, negra, azul y morada, con todo. Valentina no me ha dicho nada. A ver, sorpresa, ¿a cuál de los tres os gustaría que yo le diera la sorpresa? A ver, ¿a quién os gustaría? A mí. A Crazy. ¿A Crazy? ¿Sí? A la... ¡Pues no! ¡No, a la chica! No, me fui a Arrasate y justo le pillé que se iba a Croacia de vacaciones con su pareja y con unos amigos y tal. Y justo cuando yo le vi, estaba con un sobrinico allí de brazos, uno palentino que estaba... Que claro, vio la cámara, el pobre niño, se asustó y tal. Y él se quedó sorprendido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La rubia de Lesaca. ¿Qué es esto? Me dijo. Marichu, estuve con Marichu y la sorpresa fue esta. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién son estos señores? Marichu. ¡No! ¡No me lo puedes creer! ¡No me Marichu, lo puedes creer! Marichu, brazo, galante, orí. Y currirá Bartolona y va de sueto, orí. ¿Qué pasa, guapa? ¿Que no te lo crees? No creo, mi niño. ¿Qué tal? Ay, muy pobre está aquí llorando, pobre. Ay, me acabamos de asustar. ¡Caixo, apello! ¡Joder, qué fuerte, tío! ¡Oh, chaval! Si todavía no he hablado, no he dicho nada, mujer. ¡Gracias!
pero a ver, ¿gracias de qué? Joder, porque ya no sé lo que vas a decir. ¿Qué voy a decir? Vamos, dímelo. ¿Te lo digo? Sí. ¡Maricho, bienvenida al Conqui! Gracias, gracias. A la unificación, os lo juro, a la unificación. Mira, no te vas a ir a Croacia, claro. Eso quiero aprender yo. Yo te dejo aquí con tu cuadrilla, que te despidas de ellos, ahora te vas a Croacia. Gracias, Julián. ¡Abrazo, padre, tío! Todo hace de Calampioli y Julián Bartolo, el alma de Suetoni. Y Julia, bueno, pues Maricho, que se quiere doctorar en la vasquidad, parece una manera, y para eso hay que ir sí o sí al Conqui. Oye, que se agradece ver esa reacción. Sí. Qué alegría, la mayor alegría, la mayor sorpresa alegre de su vida, ¿no? Yo creo que le toca la lotería y no le hace tanta ilusión. Es que eso te voy a decir, digo, no, que te voy a dar una isla que te van a picar mosquitos, nos vas a pasar hambre y vas a sufrir. ¡Gracias, de verdad! Esa es la actitud. Lo que no sé si en su vida diaria es así. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Eres amiga palentina, que has venido desde Palencia. Muchas sí. gracias por el esfuerzo. A vosotros. ¿Te lo estás pasando bien? Muy bien. ¿Te estamos cuidando bien? Perfecto. Es que esto no es que el Caribe. Bueno, fuiste con ella, de hecho, a Croacia, eras tú, ¿no? Sí, sí, nos fuimos acto seguido. ¿Cómo fue el viaje? Porque la madre de Dios, vaya coño, perdón, ¿qué coñazos habría dado durante todo el viaje, no? Un poquito sí, la verdad es que sí, porque estuvo ahí, es que le hizo muchísima ilusión porque era, es que es su sueño, sí, es sí. Es que sí. Dice, yo quiero ser vasca, que por cierto, Valentinos, los padres, tal. Uh-huh. ¿Y esta que quiera ser vasca? ¿Eso cómo pues sienta es... bien, malo? Bien, bien, perfectamente. Además es que esto es siempre. Le ha gustado siempre mucho el País Vasco y pues eso. Bueno, pues se tendrá que doctorar. Sí, casta, sí, cabezonería y darlo todo. Dice que unificación. Uh-huh. Bueno, ¿crees que va a llegar más lejos todavía? ¿Está preparada? Sí, porque es muy luchadora. Sí. Sí. Y muy alegre, ¿no? Muy alegre y muy divertida. Bueno, pues a ver si esa alegría no la pierdo allí. Yo voy a intentar... que la pierda. Bueno, pues vamos, a ver, David Seco, ¿ahora quién tiene que ir al equipo azul para que siga habiendo... El búlgaro, fijo. ¿El búlgaro al equipo azul? ¿Qué pasa? Si tiene toda la pinta, ¿no? Si ¿sí? se llama Crazy, sí. va al azul, fijo. ¿Seguro? Bueno, pues veamos si como evidente tenéis futuro. Ruleta adelante, veamos a ver. Félix, Crazy y Marichu. Tres hombres y tres equipos y un mismo destino. Pues, parece ser que como videntes tenéis futuro. Félix irá al equipo verde, Crazy irá al equipo azul y Maricho al equipo rojo. Que yo lo decía para nivelar el equipo, porque es una máquina. Es una máquina, aparentemente es una máquina. Está claro que la ruleta no está trucada. No está trucada. El equipo verde, de momento, va a ir ganando, pero vamos, de calle. ¿El equipo verde dices tú? Vale, vamos, pero de calle. Vale, no. ¿Y el resto tú misma qué dices? Yo creo que no, a ver, lo que le falta, es, como siempre al verde, es un poco de alegría. Bueno. Lo que estoy viendo es que van... O sea, les falta una maica, les falta una maica no al Néstor. Las pruebas, que no sean pesadas. No, pero tampoco en abajona. Bueno, pues... Un poquito de alegría, le veo que tiene un caminante no hay camino, si hace camino al andar. Y veremos en el Caribe qué es lo que hace. La cuestión es que llevamos ya unos cuantos concursantes conocidos, pero todavía no conocemos la entidad de los capitanes. ¿Quiénes serán? Tres capitanes, sorpresas, habrá una mujer. Se había un perfil más alto, uno más bajito, se ven tres. El verde perfiles. De momento es un equipazo, pero hay algún capitán que lo podía tirar abajo. Sí. ¿Tienes el nombre? Dilo. Bueno, eso luego lo sabremos. Vamos a continuar con los concursantes. De nuevo, tres. De los tres, dos han entrado gracias al videocasting. Por eso remarco la importancia. Si hay una nueva edición del Conquistador y no podéis hacerlo presencialmente, mandadlo al casting, que hay muchas posibilidades. Eider, Odey y Andrea, la Navarrica. Esos son los tres que vais a ver ahora. Hola, soy Eider, tengo 34 años y me encanta viajar. Ahora estoy aquí en África y os mando un saludo desde las Cataratas Victoria. ¡Yuhu! Trabajo dando clases de actividades dirigidas y soy profesora de judo. Este es nuestro saludo. Rey, en mi tiempo libre me dedico a entrenar para carreras de obstáculos. Soy Andrea, vengo con el chico que acaba de entrar de un pueblecito de aquí al lado de Pamplona llamado Laviano. Yo soy adorable, yo creo. A ratos. Mi punto fuerte, sacrificio. Vamos de camping, vamos 3-4 días, lo que dices tú, sin planchas.
en planchas. ¿Y supervivencia? Joder, pues convivo con... Allá en Vitoria, convivo con gente, pues joder, cualquiera no. Puede... No con gente, pero no con gente de mi familia. No, pero que soy una chavala que sí que ha convivido con diferentes personas que no sean de su familia. ¿Eso es? Tú tienes una jeta maja, eso es hacer el pino. ¿El pino? Allá por el mes de marzo tuve que dar mi palabra a Kiko de Leiza. Atención, Kiko de Leiza, una persona que no conocía de nada, pero que me salvó de una hipotermia segura. Cuando vaya al Conquist, juro y prometo que la primera curriña que levante será por Kiko de Leiza. Y como los vascos somos de palabra, pues aquí estoy. Hace unos 3 años así que tengo un canal de YouTube, después me abriría otro, que es este donde estáis viendo el vídeo. Ciclista desde los 6 hasta los 20 años, en los cuales estuve compitiendo tanto en ruta como en pista como en ciclocross y conseguí ser pues campeón de Guipúzcoa, campeón de Euskadi y fui segundo de España, cosa que odio bastante porque el segundo es el primero de los perdedores. Tenerme en cuenta para cogerme para ir al Conquist y levantar esa icurriña en favor de Kiko de Leiza, que soy de palabra y no quiero defraudarle. Hasta luego. Importante detalle, 4 días fuera de casa sin las planchas. Y convivo en Vitoria con gente que no es mi familia. Esta es conquistadora nata. Bueno, gracias. Isa, o sea, gracias. Navarra, gana. Vamos para casa, pues ya tenemos ganadora. Gracias a la chaval asunto, ¿no? Convivir con gente en un piso de estudiantes es verdad. No, pero bien, en general este año estoy viendo el las pino, chicas haciendo muy el pino, fuertes. Una habilidad. ¡Vamos! La ha puesto Ana. Viene del Circo del Soleil. Que más importante que las planchas es el cepillo de dientes, que no hay. No, este año sí que estoy viendo que hay chicas súper fuertes, ¿no? Sí. En general. Y también la otra chica, no me acuerdo el nombre, la que acaba de salir. Eider. Sí. Toda máquinas. Es una máquina. Y Odey, ciclista, ¿te gusta? Sí. Yo ya tengo a partir de ahora mi favorito. ¿Quién? Odey es un ciclocrossista, le conozco de su época de juvenil, era un chaval que estaba siempre... Todavía quedan muchos por conocer, ahí todavía hay gente. Hace mucho que no corre ya en bici, pero bueno, por lo que he visto en las redes sociales y así, es muy aventurero y yo creo que dará mucho que hablar. Bueno, pues veamos en qué equipo compite, ¿de acuerdo? Al equipo azul, ¿quién va, por cierto? A ver, ¿quién os gustaría? Pues a ver, venga. ¡Andrea! Bueno, pues veamos a ver qué pasa. ¿Quién va al equipo verde, al rojo, al azul? Bueno, ella al equipo verde, Odey al equipo rojo y Andrea, la de las planchas, al equipo azul. Bueno, vamos a hacer un repaso de cómo están los equipos, porque bueno, ya son 6 por equipo, ya hemos presentado a 18 de los 30 que hay. Bueno, aquí tenemos el equipo azul, Andrea, Delfo, Guille, Héctor, Crazy, Maika. Perfiles diferentes, bastante diferentes, por cierto. Ayora, Eider, Félix, Gotzón, Maeva y Zuriñe en el equipo verde. Y en el equipo rojo, Yagoba, Lorea, Marichu, Odey, Seleta y Unai. Me ha parecido escuchar por aquí como que el equipo verde favorito, ¿no? Para algunos le gusta... Bueno, ahora Juanito. Mismo no sé cómo terminará, sí. ¿No? Sí. Pero cuatro chicas, dos cuatro chicos. Chicas. Bueno, pues, el perfil deportista no siempre es el más duro, ¿eh? No, mira, duda. Dicho Isma, tú decías que no eras deportista. ¿Cuántos duelos ganaste? 5. 5, estuviste en la final. Antes... Por poco no ganaste la final y no es un perfil... No. Deportista profesional. Yo, de hecho, bueno, voy a dar el voto al azul. O sea, le estoy viendo que sí, vale, nos estamos riendo mucho, pero ahí hay unas personas que tienen un plato físico. Aparte, son muy cabezones, se les está viendo. Crazy y Delfo son máquinas, ¿eh? Pero son muy aquí, máquinas. Sí, sí, y el resto... Ya se verá. Lo que estoy viendo es que, como bueno, que solo espero, que es, es un grupo de muy variopinto, como lo éramos nosotros el año pasado, pero que lo más importante, claro, es que se lleguen a hacer una piña y que funcionen como grupo. Entonces, la cosa de juntar a gente muy diferente y muy... Pues, y sabes que es muy importante el conquistar, luego. Bien lo sabéis, la capacidad mental. Porque el conquist no son solo juegos, va más allá de los juegos, de los duelos, que son importantes y cada vez son más duros. Por cierto, los de este año, bueno, ya veréis, son brutales. Pero lo importante es no ir a campamento pobre o muy pobre, porque estás ahí, las horas son eternas, en esta ocasión los campamentos son pues, de esa manera, con todos los bichos, el calor, la humedad, y eso a la gente le hace mella. El lugar hace su propia selección, y por muy fuerte que seas, a veces, ¡tac!, caes. Ya está claro, pero digo esto, gente... ¿por qué? Porque si Gotzon está en el campamento muy pobre, y lo vamos a ver, hemos conocido el pobre, y desde luego no invita a ir. Pues imaginaos cómo es el muy pobre. O sea, no será peor. Otra no cosa ser. No he visto igual. No puede ser peor. Bueno, que nos lo diga Gotzon, si es peor o no. Ya te digo yo que sí. Parecido. Ya te digo yo que sí. Parecido. Venga, Gotzon. Llevo ya varios años disfrutando de esta aventura y me atrevería a decir a que es el peor campamento de todas las ediciones del Conquistador.
Llevo solo 5 minutos aquí, ya veis cómo estoy de barro, me han picado 1000 mosquitos. Y es que estamos en mitad de la selva, hay una humedad y un calor asfixiante. Y si os fijáis aquí en la vegetación, es una zona como de manglar o de pantano. Ahora está más o menos seca porque no ha llovido, pero en cuanto llueva esto se inunda prácticamente hasta la rodilla. Así que los equipos van a tener que trabajar este año, no hay excusas, porque si no aquí es imposible vivir. Y diréis, bueno, si tienen que trabajar tanto tendrán herramientas. Por supuesto, aquí hay un baúl gigante. Y esto es todo lo que van a encontrar los concursantes. Únicamente 2 machetes y con esto van a tener que vivir 11 personas de cada equipo. Con esto tendrán que cortar ramas, hacer herramientas y buscarse la vida para poder sobrevivir en este infierno. Y no somos tan malos porque sin agua no se puede vivir, así que en este campamento habrá un litro por persona y por programa de agua potable. Estará esta vasija y tendrán que racionarse muy bien porque con el calor que hace aquí el agua es fundamental. Y esto es muy, muy poquito. Así que todos esos que habéis ido al casting, que sé que sois muchos y diréis, joder, que no me han cogido, pues bueno, de esta os habéis librado. Esos campos que se ven ahí. ¡Blanco y negro! ¡Me gusta esta noche rockera, Joseína! ¡Me gusta esta noche rockera! Decía, 1 litro por persona, poco, día. Poco, ¿no? Poco. Muy poco. En un sitio donde hay un 80-90% de humedad, 30 y pico, 40 eso, grados de calor. Solo eso van a sudar. O sea, no, es que le he oído decir a Isma, a mí me gusta más el pobre. En con el un sentido, litro de agua... No, en sentido campamento, me gusta más el pobre. O sea, más muy amplitud. Pobre. Me gusta más el muy pobre porque tienes troncos, tienes para sentarte, no tienes una charca estancada. Asentarte, tienes no trabajar. Ya estás pensando, barro, vago, más que vago. Tienes barro. Que sois una cuadrilla de vagos los pues claro que sí, hay que ser un poco vago, hombre. ¡Vaya actitud! A mí también me gusta más, ¿eh? ¿A ti te gusta más corta? Sí, sí, la remita vale para algo. Para este, bueno, son 2 machetes desafilados, además. Aquí está, lo digo yo. Está lejos, mucho toca filo, mucho y me dices filo que trabaje. Julián, es que no daba para cortar. Con cualquier edad y lo cortaba. Está lleno de barro. Eso si llueve no va a subir a saco el agua. Y luego ha comentado corta antes, ahí va a llover. ¿Qué te queda? No llueve. ¿Qué campamento? Lo siguiente. Sí, por eso, y en ese lugar... He visto charcos, eso está recién llovido. Exacto. Ninguno de los dos. Es un infierno. Yo considero que es bastante peor lo que es el campamento, porque yo creo que 1 litro de agua al día se puede pasar. Yo el campamento, ahí sí estoy de acuerdo. Un día sí, pero cuando pierdas 4 o 5 duelos... No, pero yo creo que la dureza aquí va a ser el campamento. El campamento, pobre, pobre, tiene una ventaja. ¿Cuál? Porque la gente mala lo vas eliminando. Es que... Es un atraso llegar casi a la unificación con un montón que no gana nada. Es mejor eliminar a los débiles. Sí, y coge 5 o 6 y a partir de una puedes ganar todas las pruebas. O sea, la selección natural. Sí, sí. Porque siempre hemos hecho salvar gente. Y luego es que no aguantamos a los capitanes. Cuando casi estamos al final se marchan a casa. Uy, te veo un poco mosqueadito. Exactamente. Pero yo, iría, eliminaría lo que no he hecho nunca. Intentaría eliminar. Pues, ya veremos, tú eliminarás. Yo a quien no quiero eliminar de este plato nunca es a nuestros compañeros Joseína de Noa. ¡Gabón! ¿Cómo están las redes? A ver, que estarán a tope. Bueno, hoy estamos de presentaciones, ya lo sabéis. Así que toca presentar los premios que vamos a tener a partir de ahora en esta edición del Conquist. Cada miércoles tendremos un premio Recamendi al mejor tuit y luego, por otro lado, tendremos un premio Ternua a quien responda a la pregunta de la semana que lanzaremos cada lunes en la página web del Conquist en itv.eu. Y ahora cerramos cortinilla de premios, abrimos cortinilla de salseos. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos una cosa que vosotros no sabéis. ¿Verdad que sí, Joseína? Yo tampoco, ¿no? Bueno, yo sí que lo sé. Y es que tenemos una parejita en un equipo. Oh, ahí lo dejo. Vosotros ir echando vuestras imágenes, vuestras apuestas, ir haciendo apuestas. Chicos, parejita. ¿Hay pareja sentimental? O sea, una pareja sentimental. Sí. Han venido... Sí, sí. De momento, una pregunta. ¿Han aparecido entre no los candidatos? Decir. No, por favor. No puedes decir. No puedes decir. ¿Irán al mismo equipo? Tampoco. Ahí no, ¿cuándo lo sabemos? Desde luego, ahí lo dejo. Desde luego, ir para nada. José, está aquí para no contarnos nada. Bueno, chicos. Teniendo el campamento. Teniendo el campamento. Una parejita. Bueno, a ver qué pasa con la parejita. A lo mejor salen ahora. Igual. A lo mejor salen ahora. Bueno, pues 3 nuevos candidatos: Isa, Ana e Igor. A ver quiénes son. Soy Isa Fiñana, vivo en Vitoria desde hace 5. Me vine aquí a la aventura porque en Almería el trabajo estaba crudísimo. ¡Así estoy! Que desde que llegué aquí engorda 10 kilos. ¿Pareja tienes actualmente? Sí. Tú lo ves a él, ahí topijito, su camisita, tal. Era punky cuando lo conocí. Sí, 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 te ven en El Conquistador. ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Me da algo! No voy a estar
Pues como los tres muditos. Si tú estás a poco para así viendo la vida pasar físicamente, pues no soy Robocop, ¿sabes? Yo me veo una Ercu, yo tomo el mando allí, vamos. Mi vida ruleta que da vuelta, ¡perdiendo el control! Pues me llamo Ana, juego a balonmano aquí en un equipo de Vitoria, que ascendí hace 2 años. Pues yo soy portera. Me jodería la hostia encontrarme con una mujer o con un hombre que... no sé si explicarlo bien. Machista. Lo único que, que me pondría un poco nerviosa es encontrarme un corta. Pero vamos, que también me adaptaría, oye. Con corta no sé. Y ya está. Soy Igor Murgaduro, tío. Estoy aquí para presentaros un atleta muy curtido. Sí, soy Erchaña y esa es mi profesión. No soy Superman, pero lo que me han dicho ellos me vais a tener que sacar con los pies por delante. Este año he sido campeón de España de 3.000 metros de 40-45 años en Madrid. Quería conseguir una marca y me la escribía en la pared. Y era una obsesión. ¡Buah! Yo creo que cuando me pongo un dorsal, lo que doy es pundonor y competitividad. Y yo creo que al grupo le daría eso. Este año me toca ir a concursar. Tengo yo más ganas que Martín Leal. A mí no me importa qué líder tener. Ni Juanito ni Corta, ni el Bamberé. Pero corriendo rompo la carretera. Buena manera de medirme en Patagonia, Amazonas, donde sea. A mí nadie me frena, esta es mi manera. Voy a por la Ikurriña fiera. Caminando y cantando, ¿no? Y por lo visto, por lo que veo, la familia también ya la apoya. Carol, ¿cómo ves en este caso a Isa? Dice, pues... yo soy como Ercu, la Ercu de Almería. Hombre, decir eso, Isa, te has metido en un berenjenal, ¿eh? Porque decir que yo soy como Ercu, ojo, que Ercu es bueno, Ercu. ¿Quién pero, sabe? A ver, bueno, pues Isa es amiga de Coral. Sí. Y bueno, pues yo espero solamente que bueno, pues Coral, ya sabéis, salió la segunda, la pasada edición, pues la pobre se quedó con el agua, que me hubiera gustado ir a salvarla yo misma para poder empujarla hacia la prueba, pero bueno, a ver, solo yo espero le veo que la que misma bien. Camiseta que a Coral, con la azul la veo yo. ¿Con la azul también? Sí. Sí. ¿Isa? No, de Igor, que ha hecho más videocastings alguna vez sí, con su familia. Tiene o sea, unas ganas enormes de venir le al apoya muy bien la familia. Sí. Siempre, estos últimos años atrás, ha habido una Ertzaina siempre en el Conquist, sí, ya sí, empieza sí. A ser... Y este tiene el récord de Vizcaya, creo que de 3.000 metros, un récord del año de la pera y que no lo consiguen superar, ¿eh? Y lo único que este año se lleve bien con Ismael Pereira, que el año pasado tuvo algún roce. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. Veremos. Bueno, Corta, por alusiones. Ana, ¿qué te ha dicho? Bueno... Yo no le puedo decir, no le conozco, no le gusto. Juanito se ríe, no sé por qué. No le gusto, ¿de qué te ríes tú? Pues que siempre tiene que haber alguna o alguno bueno, sí. Que bueno, no le haya gustado el paso de Corta o mío por el programa. Sí. Yo, no puedo, yo no puedo decir nada, pero si ya para escoger, si me pondrían ahí de todos los que he visto, a mí ahora mismo pues el que, igual el que me ha encantado, y me ha encantado para vamos bien, a respetar verdad, momento. El rapero de verdad que me ha encantado. Igor, pero, pues mira, hablando dar, de raperos, creo que va a dar mucho juego, fiestas de Gorliz, muy buenas fiestas, por cierto, y fui camuflado dentro de Urris, que es un Herraldoy chiquicho, y me metí dentro a buscar, efectivamente, a Igor. Lo busqué, lo encontré, lo vacilé y luego lo emocioné. ¡Ay, qué ojitos más llorosos el nene! Vamos a verlo. Aquí estoy. Allá voy para allá, poco a poco. A ver cómo reacciona. ¿Qué pasa, chavalería? ¿Qué pasa? ¡Que ven aquí Urris! ¡Que viene Urris! ¡Epa, Barcatu! ¡Ya me daba la mano! ¿Qué tal estás, Igor? ¡Oso hondo! ¿Me conoces a mí? ¡No! ¿No me conoces? ¿Qué pasa, Igor Murga? ¡Arrachaldeón! Igor, ¿qué pasa? ¿Te veo emocionado o qué? Me he quedado sorprendido. ¿Sorprendido? Pues mira, te voy a decir una cosa. ¡Bienvenido a Conquistador del Caribe, puesto que eres un concursante más de esta 14ª edición! ¡Sorionak, Igor!
Bueno. Opa, esa musiquita. Esa música me suena, Joséina, me suena la musiquita esa, ¿eh? Loca, que la policía. Bueno, pero que sea una locura buena la de Igor, que sea buena. ¿Cómo se ha emocionado? Esas lagrimitas en los ojos. Es que llevaba unos cuantos castings ya. Y ya había prácticamente arrojado la toalla. Nunca hay que arrojar, porque estamos ahí nosotros para dar ilusiones y alegrías a la gente. Aquí, el Isabel Gemio de Lesaca, que me ha dicho Isma, que te la guardo, colega, que te la guardo. Es que ya verás. Bueno. Tres nuevos concursantes ya hemos conocido, Isa, Ana e Igor, que ha sido el último. ¿A qué equipos irán? Yo no voy a preguntar nada, que sea la ruleta la que dictamine. Así que 3, 2, 1, ya. Igor, veamos cómo quedan los tres concursantes nuevos, Ana, Isa e Igor. Bueno, pues Ana será del equipo Tuyui, Isa del equipo Samulú, e Igor irá al equipo de los serpientes, de la serpiente, del equipo Wii. ¿Qué? ¿Se ve que el equipo verde es fuerte? Que está decidiendo la fortuna. ¿Qué? Pero pensando lo mismo, que el equipo verde ahora mismo es, para mi punto de vista, un ganador. ¿El equipo a batir? Ni de palo. Ni de palo. Ni de palo. Están metiendo a todos que van del mundo de la competición. Entonces, entre ellos ya no, ni se van a entender. Se van a estar luchando entre ellos en vez de apoyarse. Va a crear un conflicto de la leche. Bueno. Yo he sido el que ha ganado la Icurriña, yo he sido el que gana el duelo. Va sí, pero movida. Quizá por esa, o sea, por ese sentimiento de deportistas que tienen, pues puedan llegar a hacer un equipo. ¿Por qué hacen trabajo? La historia de, o sea, si tú has sido deportista, tú has jugado un equipo, sabes pareja, lo que es competir. Que eso se sabrá a partir de la semana que viene, ya vale, veremos. Verdad, ya, vamos verdad, a presentar verdad. A tres nuevos concursantes. Bueno, solo quería decir a tres. Que el azul con Isa se lleva la alegría a la huerta. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Lo único que le falta es un buen capitán. Juanito, ¿por qué no conocemos a los tres nuevos? Ahora además mismo. Uno bastante conocido, por cierto, a más de uno y de dos. Os va a sonar. Y luego, mientras vemos el vídeo, habláis lo que queráis hablar, ¿vale? Bueno, pues ahí están. Melchor, Bernabé y Anne. Es verdad, es que son tantos y al final me lío. Anne, Bernabé y Melchor. A ver qué os parece. ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, listo, ahí está. Boga, boga. Bueno, yo soy Melchor en una riz. Vengo de Jarvi y ahora estoy remando en San Juan. Bueno, tengo familia a Ranzale también. Dentro de poco, pues igual, teniendo ahí el barco, la familia, tal, pues bueno, un poco así, 2-3 años ya tengo pensado, pero luego ya, pues a Euskalo, lo que pase, ¿no? Pero bueno, sí, un poco ligado al mar, seguro. He visto desde el principio, desde que se empezó el programa y pues siempre, tengo que estar ahí. Pero tengo que estar ahí para ganar. Y bueno, igual soy grande así, cancayo, pero yo creo que soy bastante hábil. Juego a fútbol también, a pelota, a vela, al otro, pf. ¡Ay, ay, ay! Bueno, me llamo Aneza Bahía, tengo 19 años. En cuerda se me da muy bien, es que hago escalada. Hacemos yumar y cosas así, pero me dicen que psicológicamente que no aguanto. Conquis Universidad, Conquis, lo siento, pero yo me voy derecha para allí. Bueno, venga, ¿cómo empezamos? Me llamo Bernabé, hola. Vengo a tope, llevo un par de meses preparándome. Yo tuve unos clubs de alterne. Bueno, digo, ahí viene Bernabé, el Chorra, el Torrente, no sé qué, no sé cuánto. Va a haber risas, va a haber de todo. Soy Bernabé. ¿Habéis visto Rocky 4, no? Iván Drago, Rocky Balboa. Pues va a ser Iván Drago, Bernabé. ¡No siento las telas, Dios mío! A ver, esperar que viene Bernabé. Ahí está. Ahí está, mira, le estoy sacando mis abdominales, no te creas, es mentira. Estoy ahí ya. Bailar pegados es bailar, igual que bailar mal, con los delfines. ¡Eso más bien de sopetón! Que Bernabé quiere ir al Conquist. ¡Quiere ir! ¡Llevarme! Un primer plano, Bernabé, ¿vienes al Conquist? ¡Claro que sí! ¡Claro que vienes! ¡Claro que vienes!
David, bueno, que por cierto, Bernabé, ha sido escuchar tu nombre y aquí la gente se ha empezado a reír, no sé. Y Bernabé ya sabe que esto no es Atrápame si puedes. Pues yo creo que debes saberlo, ¿no has visto los abdominales que tiene? Se le va a quitar la sonrisa, pero en dos telediarios, te lo aseguro yo. Muy bien, porque el que la sigue, la consigue, porque Bernabé lleva un montón de tiempo queriendo ir y bueno, y ya está. Y además hay que decir que se ha puesto, ha intentado ponerse físicamente bien. Y encima la habéis conocido en la faceta de Atrápame si puedes, nunca le hemos visto una faceta, lo puede hacer o muy bien, que es dejar un poquito la faceta de las cámaras y del showman y dedicarse un poquito a lo que tiene que hacer, o ir a Atrápame si puedes y volver a tener mucho pero, contacto Isma, con la cámara. El problema es si no sabe calibrar y sigue manteniendo el nivel de showman. Al final, claro, cuando tienes un tío en esas condiciones, 4 o 5 días sin comer, que te está comiendo la oreja, eso a ayudar no ayuda. Ah, pero luego mira qué cuerpo tenía, que lo mismo te sorprende. Claro, esta Bueno, y para cuerpo, no sé si tú conoces a Melchor, 1,95 de vikingo. Sí, sí, que rema en San Juan, ¿no? Sí, rema en San Juan. Estará mero duro. Físicamente estará bien preparado, está claro. Creo que está llevando ahora mismo un perfil importantísimo de muchísima gente, Y gente preparada, también, gente preparada, incluido el de la boina. Bernabé, le tienes fe. Bernabé, lo primero que va a tener que hacer es quitarse la boina y cortarse un poquito el pelito porque se le va a caer allá, ya verás. Vale. ¿A qué equipo tiene que ir Bernabé? Evidentemente, la si la ruleta funciona, al azul. Sí. Bueno, pues vamos a ver a qué equipo va. Sí. A ver, ¿quién tiene el freno? Venga, a ver, la ruleta, que funcione, que hable. Ale, Melchor y Bernabé. Veamos cómo queda el reparto. ¡Bravo! ¡Bueno! Pues una vez más, habéis aceptado Bernabé. Irá al equipo Samulú, Melchor al equipo Wii. Yane al equipo Tuyui. Bueno, ¿cómo os quedáis? Sigo pensando que el verde, vamos, va a pasar por encima. ¿Ah, sí? Pero, Juanito, pero va a haber un problema. Por mucho que llegar muchos al final, luego no gana ninguno. Me da igual. El equipo verde va a pasar por encima tanto el equipo rojo como Y si al equipo verde le ponen un capitán, por poner un ejemplo, como Marichalar, ya tendríamos más resistencia. A mí me parece que el verde y el rojo van a estar bastante igualados, pero el problema del azul es que a ver quién va a tener protagonismo, porque hay ya mucha... ¿Protagonismo? Joder, hay mucha gente que va a tener protagonismo. Se van a pelear. Bueno, vamos a volver a Colombia, puesto que está allí nuestro compañero Godson. Creo que está, porque claro, el juego de desembarco, el primer juego de inmunidad es muy importante, es importante empezar ganando, por el campamento rico, por la comodidad, por ir, bueno, haciéndote al lugar, ¿no? Ambientándote. Entonces sé que está por ahí cerca, pero exactamente dónde no. Godson, ¿por dónde andas? A ver, cuéntanos. Estamos en la playa ultimando detalles para el arranque del primer juego de inmunidad de este Conquistador del Caribe. No os puedo adelantar muchas cosas. Sí que el fuego, como veis ahí, jugará un papel importantísimo en esta prueba. Veis que aquí hay unas palas, la ikurriña, símbolo de la victoria del programa. Y os adelanto que tendrán que correr, tendrán que nadar y tendrán que remar en estos cayucos que veis aquí. Muy parecidos a los del año pasado. Y ya veis que está esto lleno de agua, estaba achicando, o sea que os podéis imaginar lo que puede pasar en el juego. Y ellos son Diego y Mateo, que ya los conoceréis de años anteriores, han trabajado más veces en el Conquistador. Buenos días, chicos. ¿Cómo estás, Gustón? ¿Qué tal son estos cayucos para navegar? Inestable, pero es realizable. Y Mateo, ¿cómo ves el mar estos días? Ha estado cambiando bastante, pero vamos a ver qué pasa. Va creciendo cada día más la corriente. Ya sabéis lo que llueve aquí, y en cuanto llueve, el tiempo cambia el escenario, la playa y el mar. Y nada, vamos a dejarles trabajando, que aquí todavía queda tomate, y enseguida arranca el Conquistador. ¡Bueno! Bueno, pues una prueba completita en la que hay que dominar diferentes facetas, equilibrio, habilidad, no solo fuerza. Y dicho esto, vamos a conocer a los tres siguientes concursantes. Dos de ellos son fichajes. Bastante artistas. Y la tercera la tiene reclara, que dice en la Argentina. Tután Lander, que susurra... A las vacas, ya veréis. Irati, Lander y Tután. Ya veréis por qué me estoy riendo. Hola, me llamo Lander, vengo desde Gatica y me dedico a cuidar vacas, sacar leche. La vaca que me compró mi madre cuando aprobé segundo de la ESO me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, yo esta vaca. Y fue a Inglaterra en una subasta y me la compró. Es una Miss. Ya le mandaría una carta, si me dejan, por lo menos, ¿qué tal estás? Me diría, ¡muuu! Te pones a hablar con ella y la vaca te escucha. La vaca es súper cotilla. Y si le cuentas, todavía mejor.
Me llamaron para ir a Granjero a buscar esposa, no tenía novia y dije, oye, que me quiten lo bailado. Yo no creo que estaría con una española nunca. Al final yo quiero algo de aquí, yo no me voy a mover de mi casa. Salgo por Ledesma, donde están las maduritas. Prefiero más que niñas maduritas. Y aquí estoy yo y que gane el granjerito. Me llamo Irati, tengo 21 años, vivo en Hendaya, pero hago la vida en Irún. Soy monitora de aeróbic, de zumba y un poco de todo. Practico gimnasia rítmica, soy gimnasta. También he hecho alguna triatlón, monto a caballo. También soy socorrista. Oye, ¿qué es esto? ¿Que todos los tíos van a por todos los tíos? O sea, ¿por todas las tías para que luego ganéis? Pues no. Que con eso igual me gano un duelo, pero intentaría ganarlo para seguir dando guerra y estar ahí hasta que joder a los tíos. Soy José Antonio Yate, alias Tután, y como soy mago, pues todo el mundo me llama Mago Tután. Como en los pueblos sabes que los críos son muy crueles, cuando eres pequeño te llaman Tuti, cuando eres un poco más mayor Tuti Frutti, cuando ya eres adolescente Tutankamón, y ya cuando ven que ya pasan de todo, porque son a poder del pueblo, pues Tután. ¿Sabéis el trabajo de Homer Simpson en una central nuclear? Pues yo estoy con una central de metano. El día que explote, toda la Ribera Navarra estaría en la mierda. Después me metí a corredor de bolsa, sin estudios. Yo estaba detrás del camión de la basura, cogía la bolsa de la basura, echaba el camión y me iba corriendo al camión. Oye, ¿alguna demostración de algo nos puedes hacer? Sí, hombre, he traído de todo. ¿Hay tres nudos? ¿Hay tres nudos? Hay tres nudos. Mira, vas a hacer una cosa. Esto te lo vas a meter dentro del escote. No hace falta que te lo pongas tú, solo este bolo. Ah, sí, venga, mételo dentro, si no lo meto yo mejor. Venga, a ver. Vale, sí, mira. Déjame. Atentos, la voy a hipnotizar. Y la voy a meter de tal manera que cuando tú estés hipnotizada, todo el mundo sabe que soy diestro. Con mi mano izquierda voy a meterla dentro del escote y solo con dos dedos, esto lo voy a meter para apoyar, lo siento, está tocado. Voy a deshacer los tres nudos en menos de un minuto. Cuando cuentes tres, quedas profundamente dormida. Una, dos, tres, duerme, despierta. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué pasa? ¿No lo habéis visto? Porque también habéis caído bajo hipnosis. Pero yo voy a demostrarte que están completamente los nudos deshechos. ¿Los nudos estaban hechos? Estaban. Ay, qué mágica eres. Venga, preparados, listos, ¡ya! ¡Mierda! ¡Joder, ha sido mal! Lo siento, ha salido mal. Es lo que toca. Lo siento mucho. Bueno, ahora entendéis por qué me reía, ¿no? Me reía porque es que, joder, es que vaya fichaje. Bueno, es que el Conquis es magia, ya, ¿no? Lo que nos faltaba era tener al mago Tután. ¿Tú te imaginas a Tután allí en el Caribe pasando las canutas? Hombre, pues a ver, lo único que tendrá para hacer magia serán mosquitos, no comida, unos machetes y un poquito de barro y... Oye, que igual es hipnotista o algo y le mete a alguien en la cabeza para utilizar la nómina. Tú vas a nominar. Isma, igual me hipnotiza y me porto bien y todo. ¿Quién sabe? No, ¿quién sabe? Es imposible. ¿Es imposible eso? Que te portes bien. Bueno, y Irati lo tiene re claro, ¿eh? Y es una tía completa. Fuerte, deportista. Reivindicativa. Una bola tenía, además. Sí, y se le ve que va a ser rollo unión entre mujeres. Sí, sí, sí. Y o sea que... intentar ayudar a... A ver si es verdad. A ver, a ver si es verdad. Que no se crean las chicas, que por ser monitor de zumba ya vas a tener ese brazo, ¿vale? ¿Por qué no? Bueno, tenemos aquí a Arcaiz, que es compañero de Lander, Gabón. Un aplauso para Arcaiz, un aplauso, por Dios. El hombre que susurraba a las vacas. Es que me estaba acordando de Robert Redford, que él susurraba a los caballos. Sí, así Este amigo tuyo un poco elemento ya es, ¿no? Bastante, bastante. Ya le veréis cómo es porque tiene telita el tío. Tiene telita. Ese amor por su vaca dice que es una miss. Es la suya, es la favorita. Es la que le hace caso. La única. Es cotilla. Ahora sé por qué las vacas están mirando siempre al tren. Por los cotillas que son, ¿no? ¿Será eso? Sí. Tú estuviste con él en Granjero Busca Esposa. Sí, cierto es, así es. ¿Y acabasteis solteros? Sí. Pues que él, no, también... él no. ¿Tú también prefieres vaca? Yo no. Yo no quiero vaca. No. ¿Tú vas por la desma, por maduritas también? ¿Te gustan las maduritas? ¡Ay, Pilli, eres un zorro, eh! Oye, por cierto, ahora estoy visualizándolo. Imaginemos que Lander llega casi a la final. Y cuando se llega casi a la final hay un premio que se agradece mucho, que es la videoconferencia. ¿Tendrá que hablar con la vaca? Por supuestísimo que sí. Ah, sí, o sea, que habrá que ir al corral, prepararla. Está ya preparada ya. O sea, ¿tu amigo qué tiene? ¿Todo el tiro que aparenta tiene? Sí, así es. Sí, sí. O sea, que tiene pedrada, ¿no? Sí. Pero es duro, es lo importante, pedrada. Es duro. Pero yo preguntaría, ¿quién? Física y mentalmente duro. Sin dudarlo, sí que es. Bueno, entonces tú ves, hay un conquistador. Va a dar mucha guerra. Pero yo preguntaría, ¿quién no tiene tiro para ir ahí? También es verdad. A mí cuando me dicen, qué pena, no me han elegido en el casting, digo, es que eso significa que eres normal. Eso le digo yo a todo el mundo. ¿Qué es broma? No, eso digo yo a todo el mundo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si es normal Tután.
Digo el reconocimiento físico, porque al igual que Maika, Tután tuvo que hacer un reconocimiento. Y claro, él fue con sus truquitos de magia, pero es que la doctora se sabía todos los trucos. Y al final la magia era de ella. O apto o no apto. ¿Qué habría pasado? Vamos a ver. ¿Cómo Marisa sabes que es mago? Pues no te pienso mirar. Hostia, está quedando de puta madre, ¿eh? Me cago en Dios. No romperé la máquina, ¿no? Espero que no. ¿Harás 14? Sí. Vamos a ver si eres capaz. Y si no, vomitaré. Oye, aquí no, por favor. Mala suerte. Venga, vamos, va, cubo. Venga, va, va, va. ¿Notas algo? ¿Algún dolor? ¿Alguna cosa? Vale, va. ¿Puedo subir? Sí. Va, vamos. Va, va. Tres, va. Dos, va, va. Uno. Paramos, sigue, 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 sigue. Va, 194, 13 por hora. A ver, ¿cómo es su puta madre? No corro más por no perder tiempo. Tienes que ponerte las pilas, bajar de peso y mejorar tu capacidad física. No obstante, la prueba no ha salido nada a nivel cardiológico. Entonces, te vamos a considerar apto. Menos mal. Hostia, se me estaba dando por culo, me cago en Dios. Bueno. Doctora, doctora, no se preocupe por Tután, yo le voy a hacer caso a usted y yo le devuelvo a Tután por lo menos 20 kilos más flaco. Ya me encargo yo. Seguramente. Carol, bueno, ¿qué? Si ya simplemente en el reconocimiento médico ya le estaban dando por ahí, digo, pues... Sí, yo creo que cuando le ha dicho... Tenemos show para rato. Eres apto, ha dicho, menos mal, menos porque mal. Si no, otro año volver a correr por esta cinta no puedo. Pues ya lo ves corriendo, el pobre hombre estaba asfixiado. Sí, sí, sí. Estaba el pobre, mira, 170 pulsaciones y no casi prácticamente andando. Ey, lo chistosa que era la enfermera, ¿eh? ¿La has escuchado cuando ha dicho? No romperé la máquina, ¿no? No, no. Pues espero que no. ¿Qué dices, Juanito? Como le toca el campamento muy pobre, me parece que con un litro de agua... No. Va a tener complicado, ¿no? Lo peor que no va a tener es si tiene que entrar la canoa. Eso. Ahí va a tener problemas. También ahí está el juego número uno, el primer juego del desembarco. Ahora, yo os voy a decir que ahí donde le veis, aparte de mago, es muy habilidoso en el campo. Y hasta ahí puedo. Sí, sí, también en tierra también. Hasta ahí puedo hablar. Así que... No vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Y lo único que se podrá coger serán los brises. Bueno, ¿Tután, a dónde va a ir? ¿Al equipo azul? Pues sí. Evidentemente. Sí, sí, yo creo que también. ¿Quieres cerrar la pantalla para comprobar? No, no, que ya se sabe, que no hace falta ni echar. Sí. Esta ruleta está engrasada. A ver, entonces, ¿tú estás en equipo azul? ¿El Ander a qué equipo va a ir? Eso ya lo entramos. Yo qué sé, sobre el azul. Bueno, pues ya está en marcha la ruleta, a ver si tenéis razón o no. Bueno, pues una vez más, sí. Tután irá al equipo azul, Lander irá al equipo de los frigurones e Irati será una nueva serpiente. Hostia, vaya equipo también. ¿Qué? Vaya equipo, el equipo azul, ¿eh? El equipo azul. ¿Tú, Porta, qué tal te verías dirigiendo a ese equipo? Al azul. Bien. Bien, sobrado. Tendría que coger tranquilo de primer día. Muchas veces cuando se compite, cuando vas sin presión, rindes más. Pero aparentemente esta edición parece... Y el año pasado los azules también, jiji, jajajaja. Por eso, y al final... Por eso, pero que ojo, que es muy complicado, ¿eh? Nudos. O sea, si hace falta además, nudos... Además, es mago. Este no juego es para cualquier cosa. Yo, Julián, una cosa, lo que pasó el año pasado con nosotros, yo creo que es muy excepcional. O sea, ya veremos. Superas. Pero, ya. Queda una décima concursante por conocer. Digo décima porque las tres que quedan son chicas. Jazz, una escaladora. Bien. Edurne, una criminóloga. Y luego la tercera es Marian. Es una gran amante del Camino de Santiago, de Benidorm, allí donde está la calle... ¡Coño, Pachi! La calle del coño. Pues de ahí. Vaya presentación. Vamos a ver el vídeo. Mi nombre es Yasmina, pero bueno, mis amigos y la gente que me conoce me llama Jazz. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. A mí me encantaba, y típico que pasa Jazz del Príncipe de Bel-Air. Me encanta el deporte, mi vida en sí gira en torno al deporte. Hace 3 o 4 años empecé a escalar y la verdad que estoy bastante enganchada. Soy muy incompatible con la gente sin sangre. Voy a ganar, eso 100%. Soy súper competitiva y no me gusta perder ni a las chapas, vamos. Soy bastante tolerante, pero sí que tengo pronto y cuando me sale el pronto dices, hostia. Me llamo Edurne, soy de aquí, de Gasteiz, y soy, bueno, casi criminóloga, como quien dice, que sí, que el físico es importante porque la mayoría de las pruebas son así.
pero también tener como una habilidad psicológica y todo habilidades me parece que es muy importante también. Voy al gimnasio prácticamente todos los días y este año sí que he estado haciendo un plus de igual de más, meterme un poco más de caña y tal. Digo, pues sí, nada, flauta, ¿sabes? Si tengo que hacer lo que sea para ganar yo, pues lo voy a intentar hacer, sí. Bueno, me llamo Marian Bustos, soy de Benidorm, soy un amante del Camino de Santiago. Suena muy idílico, pero caminando uno está jodido. Ahí el sol todo el día dando, te dice, me cago en la puta. Me pasaba el día bebiendo vino en los bares. La gente me pregunta, me asusta con el dedo. Cerrados, a veces voy por la calle que la gente ya está colgada. Porque voy sacando al perro y a veces que cuando está cagando empiezo. ¿Sabes? Pero que me invento un acorio y todo, tío. Lo que yo haga, ¿a qué te importa lo que yo diga? Joseína, sí, sobre todo eso. Llevas poco tiempo tú en este mundo de la música, ¿no? Poco tiempo. Unos días. Se nota, muy bien. Bueno, pues tres nuevas concursantes, la escaladora, la criminóloga y la amante de Santiago, de Benidorm. Bueno, vamos a ver en qué equipos acaban, porque tampoco hay muchas cosas que comentar, ¿no? ¿Vamos? Mucho escalador este año. Mucho escalador. Uh-huh. Y gimnasta también. También. Claro. Venga, veamos a ver las tres chicas dónde terminan. Marian, Jazz y Edurne. Edurne tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Bueno, pues Edurne será roja, ya será verde y Marian será una nueva buitre. ¿Qué? Bueno, y decía, Edurne tiene buena pinta físicamente, gimnasio todos los días, se ha preparado, ¿no? Físicamente parece que no, sí, que eso, que muchas veces no hace falta, bueno, que sí, cuanto más deporte hagas, pero que quiero decir, una persona normal que haga un deporte pues normal o no hace falta ser profesional, vaya, que me enrollo sola. ¿Tú te imaginas un equipo de 10 David Secos? Porque es lo que está pasando en el equipo verde. Yo no los quiero. Por eso mismo te digo, es lo que está pasando. Queda muy bien que decís que hay mucha gente fuerte que antes de ir allí se las va dando y luego hay que aguantar psicológicamente, mental. Y está claro que esos pueden venirse abajo y no llegar a ningún lado. Bueno, pues pero mira, hay participantes como... Equipo verde, ¿cómo ves? El equipo verde muy fuerte. Y muy fuerte. Las chicas especialmente fuertes. Sí. Las chicas... Pero en el equipo azul hay alguno que no va a llegar muy lejos, seguro. Ayora, Surine, son Irati, seis chicas y cuatro chicos en este equipo. Seis chicas, una cuatro más. Chicos. Esto, ¿vale? Van a llegar, ¿qué más? Bueno, vamos a ver el equipo rojo cómo ha quedado. Joder, vamos a ver el equipo rojo. Aquí, seis y cuatro, el equipo verde, a ver el rojo cómo queda. Bueno, ya veis aquí, Lander, Jagoba, Durne, Aneana, Lorea, Marichu, Odei, Seleta, Unai. Uno, dos, son cinco chicos. Y Agoba también, Seleta. Y el resto son chicas, entonces son cinco y cinco. Bien. Y ahora el equipo azul, pues queda de la siguiente manera. Andrea, Bernabé, Delfo, Guille, Héctor, ¿por qué reís? Tután, Marian, Maika, Crazy e Isa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis chicos y cuatro chicas. Y Maika ahí mirando desafiante. Oye, el equipo azul, lo que tienen que son algo mayores. La experiencia es un grado, la edad. Exacto. Por lo cual, estos no son yogurines que no saben, estos saben sufrir. ¿Veis a qué estás vacilando? Claro, bueno, pues quizá. Mira, pues te voy a decir una cosa. Yo igual con 20 años prefiero estar en el equipo azul o rojo. Pero igual ahora con la edad que tengo prefiero, o sea, ahora la edad que tengo prefiero el azul. ¿Pero tú qué edad tienes? Divertido. ¿Eres la chavalina? Pero en bueno, este sentido 31, tiene razón, pero más porque divertido. Hay mucha veteranía, mucha gente ya con una cierta edad, maduros. Y desde luego creo que van a ser más equilibrados. Juanito, y hay gente potente ahí. También. Y más de uno y de dos os va a sorprender. Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Bueno, vamos a continuar con la noche de presentación. Hemos conocido ya a todos los concursantes. Todavía no sabemos quiénes son los capitanes. No falta mucho para descubrir ese pastelito. Se sabrá. Pero vamos a recordar lo que son las últimas horas, las horas previas al concurso, el viaje. Qué gran recuerdo, Carol e Isma, ¿no? Nerviosismo, ilusión, ¿a dónde nos llevarán? El rubio estará allá, ¿nos va a putear o no mucho? ¿Cuál será el campamento? Ha acertado en todas las dudas, menos en la última. La última ya sabíamos. Ya sabía, bueno, yo también te quiero, cariño. Bueno, veamos cómo fue el viaje de los tres equipos. Equipos que fueron por separado y se grabaron a sí mismos. Así que, bueno, así se lo pasaron. Yo soy Surine y nada, nos vamos al Conquis a reventar. ¡Apa, equipo! A ver si acaba el puto viaje ya. Bueno, ya vale. Siguiente, venga. Vale, pues ya estamos en barajas. Antes todo esto era marihuana, droga y hachís. Nos hemos perdido. Bien, dos menos. Creo que no han pasado los otros dos compañeros, estamos 8 de 10. Esas caras de angustia.
Bueno, prueba de inmunidad superada. Prueba hecha, ¿eh? Este es el equipo. O sea, ya hay equipo, ya está, ¿no? Decidido. Decidido. ¡Hola, San Fermín! Y aquí está la nave ya, y empieza a grabar la salida a Colombia. Dormí mucho, me parece. Nos has visto follando. ¡Menuda sobada de cerebro! ¿No has dormido más de lo que normalmente duermes hasta en tu casa? No. Bueno, sí, sí, la verdad es que sí. No, por otra parte, Delfín ha estado emborrachándose hasta que le han cortado el suministro de cerveza. ¿Ah, sí? Espera, no me digas que nos han robado las maletas. ¡Nos han robado las maletas! Este año es el conquistador en pelotas. Para que miras los chavales que aquí están ligando ya, troco. Ya están aquí los retales, ya están aquí. Bueno, la última frase. Los retales ya están aquí. Vaya definición de sí mismos, ¿no? De estos vídeos se aprende muchísimo, ¿eh? O sea, si ya hemos visto al que era rubio, como era el escalador, joder, ya empiezo bien. Gochón. Tengo la L todavía, ¿eh? Gochón. Y ya se estaba quejando por el viaje. Claro. Quejándose por el viaje. Dos se han perdido. Luego las han robado las maletas. Eso sí, Maika metiendo ficha. Ahí, ella no pierde el tiempo. Maika agarrando aquí al chico del aeropuerto de Juanito. ¡Tac! Como sea tan habilidosa ahí en el campo de batalla. Cuidado con Maika, ¿eh? Igual me cautiva. Joder, me enamora. O igual nos sorprende. O nos sorprende. ¿Había aduana? Sí, de aquí a Colombia, pues sí. Bueno, a ver, redes. Nos han dejado entrar ahí. Habéis planteado una pregunta, ¿no? Sí, vale, los jóvenes hoy en día se besan, os besáis mucho. Sois muy besucones, igual sí, eso sí. No significa que sean todo pareja. Todo lo que nos dejan, vamos. ¿Eh? ¿A ti no te dejan, Joséina? No mucho. Pues lo mismo os podéis dar un besito, ¿no? ¿Eh? ¿No? ¿Os podéis dar un besito o qué? Sí, 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 sí. Bueno, si quieres... ¿Qué? Desde luego. ¿Qué? Bueno. Bueno, sí, lo que iba a decir, que desde casa ya os habréis dado cuenta que en el vídeo pues ahí ha aparecido un besito. Sí, ya se ha desvelado... ¿Cuál es la pareja oculta? La pareja se halla en el equipo verde y son pues el escalador Gotón y luego Jazz por otra parte. Y luego también tenemos que recordar el ganador de la edición pasada del Conquist, Iseta. Y es que está en la India y nos ha mandado un vídeo, Joséina. ¡Qué maravilla! Veámoslo. Esto sí que enamora. Mando un saludo desde Kerala. Y mucho ánimo y mucha suerte a los que vais a esta edición del Conquistador y que gane el mejor y a ver quién consigue coger la Coruña que tanto deseamos. Mucha suerte. ¡Ay! El señor Iceta, así es como que no quiere dar envidia ni nada, ¿no? Está un poco más gordito, ¿eh? Le he visto un poquito... ¿Ha visto la buena vida? Exacto, buena vida y tal. La que se le acaban los 20.000 euros del premio. Bueno, veremos qué pasa. Bueno, pues vamos a volver a Colombia, puesto que los concursantes llegaron allí y recibieron la visita de ¿quién? Del guapo, de Gozo. Bueno, aunque también hubo un poco de requisa. Bueno, vamos a verlo. Yo, guapo, bueno, yo no sé. Gozo sí. Vamos a verlo. ¿Cómo estáis aquí, no? ¿Qué estáis, de vacaciones? De momento sí. ¿Qué tal? Nuestro capo. Gochón. Ha cambiado el look también, ¿no? Y entre vosotros, ¿qué tal? Muy bien. Somos un equipazo. Somos el equipo fuerte. Vais por eso que sois equipo ya. Sí. Bueno, pues os dejo aquí. Y bueno, muy pronto nos vemos. Vale. ¡Aupa, Gabón! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¡Vengo ahí a tope! ¡Que hay mosquitos ahí aquí, ¿no? ¡Hay mosquitos a mogollón! Pues yo creo que es la primera vez en la historia de Conquistador que entra un mago, ¿no? Y después, si por la noche dejan que se notice alguno, pues alguno notizaremos. Vendrá bien. Si no tienes huevos a notizarme. Mucha suerte, chicos, y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Buenos días. Y te quedas en ropa interior, por favor. No habrá ningún mechero ilegal, ¿no? ¿Puedes ir por ahí? Conmigo podéis estar tranquilos que no. Sacudero, por favor. Sí. ¿Y esto? ¿Cuál es su nombre? Pero para la goma para el pelo no. Sí, pues es que esta no agarra ni torta. Es que es para ponerme dos. No. Si llevas dos trenzas, llevas dos gomas. Llevas uno y si la pierdes, pues mira, a ver cómo haces.
Como tenga que estar. Vale, vale. Tú mandas. Somos rojos. Somos verdes. Pues no sé, la mochila es roja. Somos rojos. No, somos naranjas. ¿De equipo somos? Pues nada, disfrutar estas últimas horas de tranquilidad, que esto empieza ya. ¿Vale? Nos vemos pronto. ¡Agur! ¡Cuánta alegría, eh! ¡Qué ilusión de traer el Conquist! Y luego la requisa, que por cierto, viendo yo este tipo de requisas... Juanito, y corta, la pregunta que me viene a la... ¿Dónde metéis los mecheros vosotros? Bueno, no me contestéis. Yo en muchos sitios. El A1 no sé dónde, pero el A1 no metíais. A la que le van a quitar, me van a quitar a mí una goma. Vamos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a desvelar dentro de ya quiénes van a ser los capitanes. Primero vamos a ver con qué cara se quedan los concursantes al verlos. Y luego iremos ya diciendo de uno en uno cuáles son. Primero las caras y luego los nombres. Bueno, ¿queréis saberlo ya? Sí. Desvelamos la identidad del primer capitán. Tres datos os voy a dar. Tres, rubio, navarro, 47 años y abogado. Julia, no. No. Para conocerlo más, atentos porque Gotzon está con él. A ver, Gotzon, ¿quién es ese primer capitán? Muy conocido, muy aventurero y esperemos que sea muy buen capitán también. Pues sí, Julia, vamos a desvelar ya la sorpresa. Él es un auténtico lobo de mar. Muy buenas, Telmo. ¡Hombre! Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Oye, encantado, ¿eh? Joder, por fin te conozco en persona. Sí. Te he visto por la tele, perdón. Bueno, Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, la viva imagen de la aventura, bueno. Hijo de Marino y sobrino del gran de la Cuadra Salcedo. Sí, del gran Miguel, que me imagino que estarás cansado de que te lo recuerde. Que va, un orgullo para mí, es una gozada, joder. Yo no tengo ningún mérito ahí, pero mola. Bueno, has estado en todos los continentes del mundo, un auténtico aventurero, pero ya sabes lo que te espera aquí. Yo aquí estoy, te lo juro, no sé si hay niños en esto, estoy acojonado. Porque yo lo he visto desde Basechea, ¿sí? Mi hermano Vito, que nos estará viendo, es un loco del Conquistador y siempre lo hemos seguido por internet, ahí estábamos donde sea. Ajá. Yo que he hecho deporte, ahora estoy ya un poco fuera de forma. Hay gente muy buena. Entonces, vengo como dudando, dándolo todo, pero con miedo. Pero bueno, nada. Seguro que físicamente no defraudas. En supervivencia, desde luego que no, pero además tienes que tener dotes de mando. Vamos a ser el capitán de un equipo. Sabes que hay equipos complicados, la gente con tanto hambre en esta situación se altera mucho. No sé cómo vas a llevar esa parte. Hombre, yo te he traído reservas, ¿eh? A ver la gente. No, hombre, yo en ese sentido creo que al revés. A lo mejor soy más... Tengo que sacar el genio. Ajá. Pero bueno, eso te lo va dando las pruebas, son duras, la gente al final, la convivencia, yo la experiencia que tengo de convivencia duras es los barcos. ¿Sí? Y ahí sacamos lo mejor y lo peor de nosotros. Cuando juntas a gente con mucho genio, muchas ganas, en un sitio pequeño, ahí salta, vamos, dos días. Y espero hacerlo bien, no sé lo que... No sería la primera vez que se amotina un equipo, tú que has viajado tanto en barco, sí, tantas semanas seguidas. He vivido motines y no es por tirarme el pisto aquí, pero sí que es verdad que es lo más normal, porque ahí ya no hay leyes, no hay nada. Hay que haber un capitán. Entonces, por eso sí que es bueno. O sea, muchas veces yo que soy un poco ácrata, anarco, y dice, bueno, que no me gusta que me manden, en determinadas circunstancias hay que por lo menos tener una dirección y que todo ese grupo tire para el mismo lado, porque si no, no vas a ningún sitio. Y espero hacerlo bien, no sé, a ver. Pues veremos. Bueno, oye, encantado. De verte en acción. Bueno, a ver. Y ya está aquí la bomba lanzada. El gran Telmo, primer capitán de Conquistador del Caribe. Esto parece las fotos estas que hacen para el fichaje. Opa. Oye, me alegro, ¿eh? Sí, igualmente. Oye, estás fuerte tú. Pero no será de no comer aquí, ¿no? Telmo Aldaz. ¿Lo conocíais? Navarro, 47 años, iba para abogado. Bueno, de hecho es abogado, pero le tiraba más la aventura, claro, viendo cuál es su familia. Ha hecho programas de televisión, estuvo en Discovery Channel haciendo mares, explicando la vida que hay en los mares, ha sufrido motines, es un tío que ha convivido con tribus, o sea, a nivel de supervivencia, desde luego, está más que preparado. Y luego dice que viene un poco gordito, un poquito de esos kilos de más que luego allí se pierden. Bueno, los perderá ya. A priori, ¿cómo lo veis? Yo lo veo muy bien.
Claro, pero es que se ha dedicado a lo que es el conquist. Supervivencia, o sea, pura y dura, sabe manejar grupos también, grupos complicados, porque al final un barco es como un reality. Claro. Isma, bueno, yo lo veo muy bien. No lo veo así, o sea, considero que va a ir muy bien. Lo que quiero saber es cómo lleva el reality. No es lo mismo llevar una experiencia de supervivencia y que aquí es supervivencia y ya está. Y otra cosa es nominaciones, exacto, votos, la dinámica. A quién ponemos la dinámica. Ahí ya a ver cómo. Bueno, a ver, capitanes, ¿cómo yo veis también, a. ¿Lo conocíais? Juanito, eso sí, ¿no? ¿Tú no evidentemente, como superviviente, yo creo que se va a saber manejar en esas circunstancias. Creo que puede llevar al equipo unido. Lo que no sé si por las cosas que ha dicho, si quizás le vaya a faltar un poco, si vaya a ser demasiado buenazo, ¿no? Y luego no solo hay que aguantar la aventura, sino que hay que aguantarte a ti, al programa. No. Bueno, pero yo no sé si un tío capaz. Que está curtido en mil batallas, su carácter sacará. Que encaja muy bien con como perfil para el Caribe, ¿no? Desde luego, para ir a Patagonia estaríamos hablando de otra forma, ¿no? Y bueno, pues de momento, y viendo el personaje, pues tampoco. Mira, un dato te voy a dar. Para cuando fue Gozo, estaba allí el tío, y en vez de estar quieto, parado y sentado, estaba ya aprendiendo a pescar en el Caribe. O sea, estaba el tío ya activo. O sea, estaba, mira, estaba ahí con. Sí, pero eso seguro que destaca. Buscándose pero un poco no la vida allí. Y tal. Sí. Que seguro que destaca en eso, pero eso no es todo siempre. Allí. Hombre, ¿te parece poco obtener comida en unas condiciones? No, lo vais a saber llevar el grupo y saber lo que ha dicho. Sí, saber manejar el y las reality. Pruebas físicas, yo sí creo que creo. Donde mejor se va a andar es en el agua. Pero fuera del agua le veo. Hombre, en el Conquist hay mucha prueba de agua y sí, están ahí los cayucos sí, y... Esparvela, eso ya tiro yo también. Ahora, también un cayuco, un tío de ciento y pico kilos... Ahora, está pescando, pero luego le vais a dar eso para pescar. Ah, si obtiene legalmente, sí. Sí, ¿dónde va legal? Claro. ¿Hay supermercado para comprar? No, el mar, mira cómo está. Mira, parece un Robinson. Pues a mí me parece un fichaje. Un Poseidón. Sí, pero todavía no le veo los peces. A ver, tranquilo, ya pescará. Me parece un fichaje nuevo y que puede dar mucho juego. Lo que pasa es que igual no está acostumbrado al tono de voz que se lleva en este programa, porque lo he visto muy lineal, muy tranquilo, sí. Igual ahí tiene que pegar un... Hasta que aparezca yo. A ver, pero como perfil explorador, aventurero, sabe dónde está, lo que dice, igual mejor en la playa que en Patagonia. Y el carácter bueno. Ya se lo sacaré yo, o lo intentaré, puesto que yo le recibí también allá. ¿Queréis ver el recibimiento? Además, es que él llegó, porque yo le recibí, fue en el primer juego, en el desembarco, en el primer juego de inmunidad, y sus compañeros ya lo vieron. Porque claro, fue con la camiseta de su color. ¿Qué color será? ¿A qué equipo le vendría bien Tel Maldad? Solo faltaba que... Mira, pues ¿solo verde? ¿Tú crees que verde? ¿Crees que va verde? Bueno, vamos a descubrir y vamos a despejar la incógnita. ¿De qué equipo será capitán Tel Maldad? Al verde. ¿Quién es el azul? Ese es capitán. ¿Quién es? ¿Lo veis? Que viene con nuestra camiseta, ¿eh? No sé quién es. El azul pelo largo y rubio. ¿Quién será? Yo qué sé, ¿quién será? Tiene pelo largo rubio. El rubio, y es que no sé quién es. El azul pelo largo y rubio. ¿Eh? ¿Quién puede ser de pelo largo rubio? El conquist, ¿no? Venga, Telmo, está bien que disfrutes del mar y de este paisaje, pero hay que darse vidilla, ¿eh? Hay que empezar ahí con actitud, con energía. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ponte aquí delante de tu bandera, puesto que eres el capitán del equipo azul, del equipo Samulú. Eres un buitre entre serpientes y tiburones. Bueno, Telmo, bienvenido al Conquist, bienvenido al Caribe colombiano. Tenía ganas de conocerte, además. Yo también, yo en persona te he visto mucho por la tele, pero en persona no. No se te coge simpatía aquí. Haremos algo para que me tengas un poquito de simpatía. Haremos algo. ¿Quién está? Bueno, otro que arranca con buen pie, no se te coge simpatía. Lo bueno es que igual no sabe un poco la dinámica y no se ha dado cuenta del equipo que tiene y no va a quejarse tanto como otro que ya es otro capitán que ya sabe dónde va y ya empezaría despotricando el equipo. El programa lo conoce y sobre todo eso, ya lo he dicho antes, desde Paseche, que era el reality que hacíamos en euskera, verlo ha visto. Pero no ha visto el equipo tan peculiar que tiene. Ah, no, todavía no ha visto el equipo, evidentemente. El equipo sí ha visto al capitán porque están un poco apartados. Luego, la semana que viene ya lo veréis, cómo llegan allí al set, la presentación y os explico el juego y tal, ¿no? Él no ha visto al equipo, el equipo sí ha visto a Telmo. Y la dinámica a partir de la semana que viene. Entonces, no sé, capitanes, expertos. Yo creo que a priori el propio equipo se habrá alegrado en ver un personaje como... ¿Tú crees que la han reconocido? Igual, pero igual no saben quién es. Claro, de momento, hasta que no se presente. Bueno, porque ya se ha presentado como tal, ya se ha presentado como capitán, ¿no? Sí, pero yo creo que la lejanía, estaban ahí a 100 metros, yo creo que no hay ninguno que la haya reconocido. Ya, no. Bueno, claro, pues ya veremos, la semana que viene se va a aclarar todo esto. De hecho, porque si ahora, Julián Yanche Isma, con barba. Vamos a descubrir la identidad del segundo capitán. ¿Quién será y a qué equipo irá? ¿Será conocido, no conocido? ¿Será hombre, será mujer? Vamos a verlo. Ahí viene otro. Sí. Hombre, va de verde, tío. Ese es el nuestro, fijo. Se le ve corpulento. ¿Quién será, chaval?
Yo creo que es Eneco. ¡Míralo! Es Eneco. Es Eneco, tío, tiene que serlo. Es Eneco, es Eneco, es Eneco. ¡Eneco! Flamante capitán del equipo Wii, el equipo verde. Egunon, no sé si le conoces a Telmo. ¿Qué tal? Apa, Eneco, encantado. Ya, tu sola presencia ya... Ha sido suerte. Dando miedo. No, eso hay, oye, tampoco hay que ir de sobrado, luego ya vienen las cosas. ¿O me equivoco, señor Eneco? Voy a hacer un inciso, Julia. Para llevarnos bien desde el principio, ya lo sabes. Fui co-capitán. Entonces ahí varía, el paquete unido, nada. A ver, solo, ¿no? Me imagino que, bueno, intentarás corregir cosas de la primera edición, que estabas más pendiente de mí que de lo que tenías que estar, y cositas, ¿no?, que se puede mejorar. Como había dos capitanes y en muchas pruebas al principio no podíamos hacer nada, pues uno estaba con un grupo y yo me encargué de darte un poco zasca, ¿no? De cerita. Pero como voy a estar solo, ahora tengo que estar atento al equipo. ¡Qué buena chicha! ¡Qué amargado! ¡Bueno! El gran Eneco Van Horenbeke. Él estaba pidiendo una oportunidad. Quería ser capitán en solitario, porque como él bien ha dicho, estuvo con Roberto Laiseca en la edición allí en Piedra Parada, en Patagonia y tal. Y él quería ser capitán. Un tío que ha ganado dos veces el Conquistador, porque ha tenido dos oportunidades, cosa que de David Seco no le hemos dado. Que me adelanto porque me lo va a decir. Ahí, déjalo bien claro. Un gran concursante. No es fácil ganar el Conquistador, y menos dos de dos. Ahora tendrá que demostrar su capacidad como capitán en solitario. Bueno, yo creo que después de la primera vez que lo hizo bastante mal, va a volver con ganas de hacerlo muy bien. ¿Y tú después... crees que será capaz de no controlarme a mí, hombre, de no estar pendiente de lo que... O sea, es un mete... Es que va en su ADN al final. Él es metepatas, o sea, va a seguir metiendo la pata, pero seguramente vaya más mentalizado de ir con el programa y de ayudar al equipo, lo que ha dicho, que la primera vez. Yo creo que esta segunda ocasión lo va a tener bastante más fácil que la primera. ¿Por qué? Hombre, porque la primera me tuvo a mí como rival y le gané a todo. Gracias a ti fue la famosa leyenda de los guantes de Eneco, ¿no? La que claro, si le gané con tirolina. Guantes, no, la tirolina, sin guantes y humareando, le gané a todos. Las imágenes que... ahí en Piedra Parada, que primero tuviste que saltar. Este año lo tendrá más fácil. Se duele el culo todavía que el salto, ahí seco. Y sí. Luego ya, humareando, que si no tenía guantes y tal, la famosa leyenda, ¿no? Hombre, de Eneco y sus guantes. Más ventaja que Telmo va a tener. Sabe dónde está, conoce el programa de pe a pa y solamente tiene que analizar y hombre, entenderse con pero el si Telmo hace los deberes, tiene 13 ediciones para ver por internet. El que va al Conqui sin saber es un paquete. Eso. ¿Por qué es un paquete? Porque es así, porque la información está en las redes. Ahora, de antemano ya sabemos que lo haga mejor o peor, que algo mejor lo tiene que hacer. Llorar, lo que se dice llorar, va a llorar. Seguro. Bueno, si ya veremos. Aunque haya visto, va a ser paquete, ¿eh? Ah, bueno, a lo mejor. Si es paquete, es paquete. Pero por lo menos no tiene la excusa de no haberlo visto. Con el paquete tan competitivo que tiene. Hay que liderarlo, que lo va a llevar de maravilla. Hay que liderarlo. Ya veremos. Bueno, tercer capitán. Sorpresa, capitán nuevo en el Conquis. Muy bueno. Es judoka. Es campeón del mundo de carreras de obstáculos. Campeón, ¿eh? Es un auténtico animal compitiendo. De hecho, es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque es un encanto de persona cuando hablas con él, pero cuando está compitiendo, automáticamente se pone el cuchillo de los dientes y ya es otra persona. Aquí Isma le conoce, Nekane, que está en el plató, también le conoce, y le llamaban el sargento de hierro. ¿Quién es? Es nuestro coach, nuestro entrenador en Nissan Invictus. Es el gran Isma Mateo. Ah, Mateo. Bueno, ahí lo vemos, una auténtica máquina compitiendo. Esta es la carrera de Tarragona, estaba sin entrenar, una carrera de gran nivel y la ganó fácil. O sea, es un gran competidor. Ahora, Isma, como entrenador, exigente no lo siguiente, ¿no? Es súper exigente, súper disciplinado, sabe lo que tiene que hacer. De hecho, ahora a mí me gusta estar aquí sentado viéndola a él, porque él siempre me echaba en cara, esto no es el Conquist, esto no sé qué. Ahora es cuando yo le voy a decir, esto no es Isan Invictus. Exacto, ya es otra cosa. A ver cómo lleva el liderazgo, el llevar a un grupo, el saber lo que son las nominaciones, que no es todo entrenamiento ni físico, que hay otra parte de la que yo creo que no la conoce muy bien. Y luego, Nekane, tú también le conoces, puesto que gracias a él fuiste tercera en Isan Invictus y hiciste un gran papel en esa carrera a nivel europeo. El carácter. Tiene mucho carácter, va a saber liderar el equipo le va a comer a él, es nuevo.
A ver, es nuevo, eso es cierto, pero yo creo que tiene muchas tablas como entrenador, sabe llevar a un equipo de gente, en el gimnasio él cada día trata con deportistas de todo tipo de capacidades y de niveles, ¿no? Que es, yo creo, lo que tiene que jugar ahora en su favor, que no es solamente gente muy preparada físicamente, sino que hay de todo. Y creo que lo va a hacer muy bien, porque es una persona con mucha empatía y sabe hablar bien a la gente, pero cuando hay que plantarse... ¡Tac! Se planta. Eso es. Y ha conseguido que Seleta en 3 meses sea quinto a nivel europeo. O sea que algo ya sabe de lo suyo. Bueno, pues ¿queréis conocer un poquito más a Isma Pateo? Ha estado con Gotzon y bueno, esto es lo que le ha comentado. Aparte de que la ha despertado de... Estaba echando la siesta, no sé qué. Y con esa carica, algo ya soltó por lo menos. Muy buenas, Isma. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿El descanso? ¿El descanso guerrero o qué? Encantado, que no te bateamos en persona. Buscamos a tu compañero. ¿Dónde está? Que está bien. Está. Chema, un primer planito. ¡Ah! Música de tiburón, Joseína. ¿Quién será esa persona que está tumbada, que parece más que un tiburón, un hipopótamo encima de la cama? ¿Será el otro capitán? ¿Irá Isma Mateo acompañado de alguien? Fuerte, fuerte, tiburón. Lo tengo a tope. ¿Será un tiburón de las finanzas? ¿Será un tiburón de la competición? ¿Será un tiburón porque le gusta más el plato que el deporte? ¿Quién será el tiburón y no el de la veneno? Que Dios la coja de arriba. Bueno, descubrimos quién es el susodicho. A ver, más, me gusta tiburón. Vamos a descubrir quién es el nuevo compañero de Isma Mateo. El tiburón de... No digo dónde, por si no doy una pista. Este. Borrocha, ¿qué pasa? Comparado con el año pasado te veo muy fino. Está finito, ¿eh? Está muy fino. ¿Cuánto has adelgazado, Borrocha? 10-11 kilos, ¿no? Por ahí, ¿no? 11 kilos. Además, yo creo que os compagináis muy bien porque tienes experiencia como instalador. Además, en este terreno, ¿sabes cómo funciona? Sí, en calidad total, sí. Y tú físicamente eres una auténtica máquina. Bueno, eso dicen los datos, luego veremos. ¿El equipo cuando esté esperando a su capitán y te ve a ti? Pues yo creo que la gente va a flipar. ¿Pero para bien o para mal? No, los primeros tipos se van a quedar en shock. Gorrocha, y lo van a ver aquí al maquinón. Y yo, hostia, púa, viene aquí Gorro, fíjate con qué máquina viene. Pues la gente ya va a pensar, claro, él es Gorrocha, que igual tiene la imagen suya X, yo desconocido, este claro. Gente que va. Es como estos capitanes son buenos, malos, sí, pero bueno, creo que al final es demostrarlo en el día a día y. Ir tranquilo, sosegado, cabeza, como dice Gorrocha, siempre. Y tipo... ¿Y si te caes? Y si te caes, te levantas y... ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Qué gran alegría para todos los gorrochistas! Cabeza. Y si te caes, te levantas y punto. Y ya está. Bueno, dicho... pues era el tiburón al que le gusta más el plato que el deporte. Pero no ha dicho cuándo. El levantar. Buitre que se convirtió pues en tiburón. Cuando... Ahora, hay que decir el una cosa. El buitre que se convirtió en tiburón. No, no, y te voy a decir una cosa. Isma consiguió que Gorrocha terminara una carrera de 24 kilómetros con 30 obstáculos en Andorra, una Spartan Race de estas. Sí, 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 sí. Que es muy dura. 6 horas y pico. Y pasó todos los obstáculos y hizo un tiempo más que decente. Ahí perdió 11 kilos. Y exactamente, ya hemos visto rally, no la carrera. Todo el mundo cuando oye el nombre Gorrocha se lleva las manos a la cabeza porque sí. Le hemos visto también en... Pero le hemos visto en Nissan Invictus y tú también lo has vivido, sí, claro. La faceta de luchador que tiene que no tira la toalla. Claro. Nunca. Entonces, y es súper positivo, que es lo que le hace falta a un grupo como él, que está Isma con el físico y él para la convivencia. Ya, pues ya que he visto juntos, que hacen cuando una habéis bomba. Presentado en primer lugar a mí Isma me parece... que como capitán lo puede hacer súper bien, creo que es un tío súper preparado, que va a saber llevar el grupo, a mí me ha gustado,
pero tampoco vamos a engañarnos. Yo creo que Gorrocha en este equipo puede ser, sin menospreciar, pero puede ser un lastre. Heavy metal. No. Ahí. A ver, lo que yo a Ismael también le conozco del gimnasio y es un tío, la verdad, encantador y seguramente lo haya de maravilla. El problema Gorrocha, yo como participante lo vi súper bien, pero este año lo veo más animador del equipo. O sea, sí, un animador, bueno, pero no como sabes, capitán. Pero sabes que hay días eso. Que dicen el capitán sí, pero tiene que hacer esta determinada faceta o este determinado. Y lo va a tener que hacer él. Bueno, hay dos. Ya, pero a veces final, lo tendrá que hacer para él. Para mí el capitán va a ser Ismael. Vean que con que tiene pareja. Entonces, a nivel de los tres equipos. Va a ser más un lastre. Bueno, yo conozco casos de entrenadores de fútbol de alto nivel en el que, digamos, el entrenador oficial es el motivador y el que lleva las riendas es el segundo. Sí, pero ¿quién hace la prueba? Bueno, pues hay que ver. ¿Qué crees? ¿Que yo me voy a tragar que le vais a dejar siempre elegir a los capitanes y que le vais a dejar siempre hacer a Isma? No, si así ya os conocemos. Le vais a meter en alguna prueba. Es a partir de la semana que viene. Es a partir de la semana que viene. Y hoy lo que vamos a ver es cómo fue el recibimiento, cómo les recibí yo, cómo se acercaron a mí y cómo vieron sus compañeros a los capitanes. Claro. Primero fue la trampita y luego vino la sorpresa. ¿Quién fue primero y quién segundo? Gorrocha. Gorrocha primero. No, Isma primero. Primero, Isma. Bueno, vamos a verla. Vamos a verla. A ver, esto está interesante. Cualquier cosa. O no. A mí que no venga Marichalar, los demás me dan igual. ¿Gorrocha? Nah. Sí, sí, es tío. Joder, sí quieres, mira. Pero Gorrocha la hostia. Mira, no tengo nada en contra de Gorrocha, pero la hostia, cago en Dios, más torpe que la hostia. ¿A dónde vienes, chaval? Gorrochi. ¡Qué buena! ¡Epa, epa! ¡Capi de los rojos en Gorrocha! ¡Epa! Venga, ponte allá, por favor, ponte allá a tu sitio, que vas a ser el capitán del equipo Puyuy. Vas a ser un auténtico tiburón, el tiburón de Ermua, un tiburón que viene bastante más flaquito. 11 o 12 kilos menos. ¿Vienes preparado realmente para darlo todo? Todo y más. No es fácil ser capitán. No es fácil, pero tengo un as bajo la manga. ¿Un as bajo la manga? A ver. Hemos venido con un amiguito. ¿Qué has traído un amigo? ¿Para qué? Para hacer aquí un concurso impresionante. ¿Y dónde está el amigo? Esto es el apoyo. Tenemos dos capis. Escapad solo, ¿qué pasa? Los capitanes, ¿qué significa? Que el equipo es débil, ¿no? ¿Qué se parece, Isma? Es Isma, yo creo que es Isma. ¡Ay, yo! ¡Isma! ¡Hijo! ¡Invidia Peraxcan! Por favor, me parto del culo. No, yo quiero un tío competitivo, ¿verdad? Que lo dé todo. ¿Vale? Apago rojo. Bueno, Caixo. Buenas. Y Bonón. Bueno, Isma, estaba hablando Gorrocha un poco de ti, campeón del mundo en carreras de obstáculos, participaste con nosotros a mi lado en Nizar Invictos y ahora te tengo enfrente. ¿Cómo vienes? Con muchas, muchas ganas, la verdad que sí. Dice con imagen, vale más que mil palabras. Yo me he quedado con dos caras. La de Seleta que ha hecho bien. Y la de Telmo hizo, la madre que me parió lo que me han traído aquí, ¿no? La de Neko también ha sido muy grande, ¿eh? Sí, dicho, bueno, pero ha disimulado. Voy a sacar pecho. Lo ha disimulado bien. Y Gochón, el participante, ya haciendo la gracieta, ¿no? Sí. Como menospreciando, que tampoco hay que menospreciar. Ya hemos dicho, él puede aportar muchas cosas. Quizás no los dotes de dirigir al equipo como capitán principal, pero como para animar y dar, o sea, enseñar lo que sabe. La parte positiva y de la capitanía del grupo sin más, rojo que va a ser Gorrocha. Sí, pero y yo quiero decir que, ole, Gorrocha, tú no dices. Pero sabéis que a veces, os lo repito, que el capitán tiene que hacer un papel muy importante en algunas pruebas y que van a elegir, evidentemente, que sea Gorrocha bueno, sí, el que haga la pero prueba. Pero todavía, como todavía no lo sabemos, pues ole por Gorrocha. Pues lo veremos si no es en una semana, bueno, en dos, final, o tres. Bueno, ya está pero todo despejado, bueno, todo no, lo que es los equipos con sus respectivos capitanes. Ahora ya que tenéis toda la información, ¿cómo queda la cosa? Está nivelado. ¿Tú crees que está nivelado? Sí. Yo sigo apostando y nivelado. Llevo toda la noche diciendo lo mismo. Tú los verdes. Con el equipo verde. Pues David, si ya pensaba antes de la repartición de capitanes que el verde era el mejor equipo, pues después de los capitanes todavía más. El verde yo pese creo. Pese a que sea Eneko va mejor en vez que el capitán. Pese a que sea Eneko, porque vale. Yo pienso que a los rojos Gorrocha les puede lastrar. Vale, Eneko se estará llevando una gran alegría. Y de los Amulus no voy a hablar. Vale, Isa. Yo creo que tanto verde como rojo van a estar muy igualados y los que nos van a sorprender van a ser los azules, precisamente por fuertes y no por débiles. Perfecto.
Exacto. Caron. Pues yo creo que obviamente pues rojo y verde se llevan la palma y espero, como bien he dicho antes, pues que el equipo azul encuentre esa forma de trabajar grupal y que bueno, nos pueda llegar a sorprender. Isma, te voy a cambiar la pregunta. ¿Quién va a ganar el Conquist? ¿De persona o de qué grupo? ¿En qué grupo está? No, persona. De persona. ¿Quién va a ganar? Yo ya sabes que tengo una debilidad, pero no lo sé todavía. Pero ya sabes que tengo una debilidad por una persona de los que está ahí. Yo le deseo lo mejor, que es Seleta. Yo, para mí, fue muy grande como hizo Nissan Invictus. Y es que es muy fuerte. Lo que pasa, la mala leche. La mala leche le va a poder. Totalmente. Porque no está Ismael para pararle. Yo apuesto por O'Day. ¿Tú apuestas por O'Day? Hombre, evidentemente. Es ciclista, toca apostar por él. Bueno, pues como sois seis y pueden salir seis nombres, claro. Vamos a ver semana tras semana qué pasa. Pero te has dado cuenta que los de aquí a la derecha parecen políticos, tú. El rojo bien, pero el azul, ojalá el otro. Si habéis apostado por David, los colores. David, ¿sabes aquí quién está bien? Oye, ¿sabes David, quién está bien? Bien, no, muy bien. ¡Joseína y Ainhoa! ¡Vaya noche más bonita! ¡Vaya noche! Con todas las redes sociales. Estamos ya terminando el programa, ya estamos ya a punto de terminar. ¿Qué tienes que contarnos, Ainhoa? Por Dios. Arranca, por Dios, arranca. Pues si me dejas arrancar, voy a arrancar. O sea, a ver, lo dicho, que ya tenemos todo el percal ahí, en la mesa. Así que ahora nos queda pues disfrutar de la nueva edición del Conquist a partir de la semana que viene. Ya sabéis, a partir del lunes que viene tendréis la pregunta de la semana en la web, itv.eus/elconquistador. Entonces, contestando esa pregunta, podéis ganar un premio Ternua. Luego, los miércoles, cada miércoles, el mejor tweet se llevará un premio RK Menti. Y hasta ahí puedo leer. Ya está. Ya está. Un fuerte aplauso para Ainhoa, que es una máquina, la crack. Y Joseína, vete preparado. Ya es mi última intervención y vamos a terminar con el programa. Ponme una canción que me ponga. Que te ponga todo loco. Julián. Todo loco. Pues un momento, el ruso, ahí estamos. Esta, ponme a CDC, tío. ¿Otra vez? ¡Otra vez! Iron Maiden, alguna de estas. Madre mía, con el hombre. Mientras pones la música, yo voy despidiendo el programa, ¿de acuerdo? Venga, ya lo sabéis, sabemos quiénes son los 30 participantes, sabemos quiénes son los 4 capitanes, cómo están repartidos. Y hemos conocido los 3 campamentos, pero lo bueno empieza la semana que viene. Primer juego de inmunidad, primera asamblea, primer duelo, reparto de campamentos y que Dios los pide confesados. Contertulios, Mila Esker, conquistólogos por estar aquí. Público maravilloso, Mila Esker, muy bien, José Ignacio CDC. Gracias, amigos y familiares de los protagonistas. Y a vosotros, gracias, porque sois la bomba. La semana que viene estamos aquí con el Conquistador del Caribe. ¡Papa! 3, 2, 1, ¡ya! ¡Verde, naranja, venid rápido! ¡Vamos! ¿Para qué? ¡Todos grabando! ¡No os dejéis la mochila, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hacia! Ya estamos. Vale, a ver, uno por cada lado y a la vez, como diga. Va, tranquilos, tranquilos, que esto es de tiempo. Va, cuidado. Vas a pasar tú, venga, te hago yo un nivel. Vas a pasar tú, venga, te hago yo un nivel.